Pero así arranca Alerta 24-7, 14 horas, 8 minutos, 11 grados, 8. Estaba fresquito hoy, Diego. Hoy muy fresco. Hoy muy fresco. Volvió el invierno, ¿no? Nos había dado una tregua. Nos dio una tregua, pero sí. Como todo lo bueno dura poco, dicen. Es así. Así que bueno, y acá estamos. Vamos a hablar del tema Loan hoy. Por supuesto. No vamos a abandonar esa lucha. Muchas novedades, ¿eh? No se crean que no hay novedades. Hay muchas, muchas novedades, entre otras. Hoy se levanta el secreto de sumario. A última hora, una disposición de Cristina Pozar Penzo, la jueza. Sí. El fin de semana salió un liberado, Francisco Méndez, en realidad última hora del viernes. Sí. El octavo imputado, bueno, finalmente dictada la falta de mérito, es decir, no había pruebas suficientes para mantenerlo detenido, ¿no? A ninguno. ¿A ninguno? Yo creo que a esta altura... ¿Van a seguir la suerte de Méndez todos? Mirá, ahora la que faltaba, la última que tenemos es que... El Estado de la provincia de Corrientes, se presenta como querellante en la causa. Oye, uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? La gente preguntará, ¿y qué es lo claro. que quiere decir? Nada, el Estado de Corrientes, preocupado, preocupadísimo por saber qué pasó con Loan. Pero es lógico. Está recontra. En defensa de todos los niños, ¿no? De Corrientes sí, claro, y niñas también. Sí, y sí, y... Saca el sueño a todos, seguramente la provincia, sí. a los políticos, que necesitan estar adentro de la causa. Claro. No, eso no es... necesitan claro. ver. Y aportar, ah. aportar, no sé qué van a aportar, pero no importa. Si no aportaron aportar. Hasta ahora, ¿por qué? Bueno, pero por ahí se les ahora ocurre sí. alguna buena idea y quieren ser querellantes en la causa. Ahora le vamos a preguntar a Sacker uh-huh. también, pero ¿qué es ser querellante una causa? ¿Con qué objetivo...? Uno se presenta como creyente. No, querés impulsar la causa, presentar pruebas. Sí, ahora le vamos a preguntar a, sí. a Omar. ¿O qué? O querés espiar. Legalmente, ¿no? En realidad no es espiar. Puede ser. Que, sin miedo. Si quieren espiar, sí, y seguramente. ¿Querés ver qué es lo que te compromete? Mirá, lo que queda claro, Diego, muy claro en esto, que... El Estado también puede querer participar de la causa, impulsarla, colaborar, ayudar. Citar a periodistas para que declaren, ya no estás ayudando nada. Ah, hoy vamos a hablar, ¿no? Con Ale sí, Puebla. Sí, sí. Citado, mal citado, Ale, porque en realidad no, pusieron pará. Mal el nombre, ¿no? Ale Puebla. Claro, es Pueblas. Ah, ya, te podés confundir con la sí, Puebla. Ciudad mexicana, ¿no? Sí. Bueno, Pueblas. Se han confundido con casi toda la causa, no se van a confundir claro. con un apellido. Una letra, claro. ¿no? Una letra. No pasa claro, nada. Claro, puede pasar. Declaró Ibarra, ¿qué dijo? El chofer. ¿Dijo algo ya? El que llevó a la Udelina. Sí. Viste que los choferes escuchan, si no escucharán, sí. ¿no? Bastante escuchan. Vos citás al chofer, pero no citás al que la llevó a declarar. Y, sí, ¿No citás bien. Al que le pidió que mintiera? Sí, está bien, pero el chofer no tiene poder político, ni es un abogado prestigioso, es un chofer. Claro. Lindo sería, ¿no? Que en algún momento citen, que ya dijo, ya rechazaron la detención de Codazzi, es decir, uh-huh. ya no es necesario para esclarecer el caso, aparentemente para la justicia. Pero en Argentina están pasando otras cosas también. Más allá de Loan, bien. También hay que empezar a mover un poco, porque hoy es el día 46 de Loan y pasó lo que habíamos dicho. Dijimos que se trataba de un robo, que a Loan lo habían robado y se lo habían llevado, uh-huh. que Loan no se había perdido ni se lo había comido un yacaré. También dijimos que había que sacar a la fuerza provincial y que lo agarre otra fuerza por salud de la fuerza, el tiempo nos dio la razón. Después dijimos, la Fiscalía debería declinar competencia y que esto pase al fuero federal, para darle más agilidad y que encontremos a Loan. El tiempo nos dio la razón. Bueno, quizás no nos tocó un juzgado tan hábil, yo qué sé, no sé. Imparcial, como debería ser. Pero claro, la verdad es que están pasando otras cosas en Argentina. Sabemos que el tema... Loan, es muy difícil, ya lo hablamos, ya lo dijimos, no se lo ocultamos a nadie. Es muy difícil que aparezca Loan. Uh-huh. Es muy difícil. Son 46 días que están jugando en contra. Ojalá me equivoque y mañana tenga que venir acá al piso y decir, señores, me equivoqué. Loan está con la familia sano y salvo. Pongo Ojalá. Unos puntos suspensivos sí, con, claro. con un dato. Me escribe sí. una fuente de gobierno nacional.
Me dice, el gobierno provincial pidió ser querellante para ver el expediente y terminar de lapidar el caso Loan, lo que decía Vanina, nuestra productora ejecutiva, más temprano, una frase que uno no quiere leer, no quiere escuchar, pero es una pregunta, ¿es el principio del fin que Corrientes se haya presentado como querellante? Y me dicen, se acabó, lamentablemente, la posibilidad de encontrar al nene. Yo creo que sí, yo creo que sí. Desde acá vamos a hacer todo lo posible, por vamos lo menos para que paguen los responsables. Vamos a seguir, pero obviamente están pasando otras cosas en Argentina y hay que contarla, nos guste o no. Y esta noticia, en lo particular, para mí es muy triste. Dame esta alerta. González Catán. Y tenemos que hablar de otra muerte de un policía de la provincia de Buenos Aires. Policía que cumplía con su deber. Sergio Morales, sargento de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo tenés en pantalla, 28 años. Muy joven. Muy joven. Quiso identificar, pertenecía al Comando de Patrulla Sur. Quiso identificar un Volkswagen, un Fox, que actitud sospechosa, entran al barrio, por ahí lo conocen, el Trébol, de aquella zona, zona oeste. Cuando ingresan junto al GTO de González Catán, varios malvivientes, por no decirle mugres, abren fuego contra el personal. Uno de los impactos pega de lleno en el pecho de Sergio. Es trasladado, pero lamentablemente su cuerpo no aguantó, el disparo fue certero, atravesó el corazón de lado a lado. Mi amor y mi abrazo con el alma para la familia, como cada policía que en cumplimiento del deber tiene que partir y convertirse en Ángel Azul. La investigación comenzó, ya se juntaron todos los servicios externos de la zona y están en la búsqueda de uno de los delincuentes. Uno de los delincuentes que... Ah, ya lo descubrí. Tomá, a ver, dámelo. Ahí lo tenés a la mugre esta. Esta persona de apellido Z, puedo decir nada más, porque encima hay que cubrirlo a las mugres, porque los derechos que tienen ellos... Me encantaría saber dónde quedaron los derechos de Sergio, de Morales. Esta persona que ves en imagen tiene un pedido de captura activo, pedido de captura activo de noviembre del 2021. Sí, por delincuente, portación ilegal, arma de guerra, atentado y resistencia a la autoridad. Se ve que una persona que le gustaba dispararle a los policías. Ya obviamente está en la mira de la justicia y esperemos que en estos días, prontos días, se pueda dar con la detención y que pague. Y cuando digo que pague, que se pudra en la cárcel. A la familia de Sergio, para si le da alivio, murió como todo policía en cumplimiento del deber. No le gustaría, no voy a decir que le gustaría, pero está dentro de la posibilidad y se va como un héroe. Se va peleando y se va dándole honor al uniforme. Así que... Esta persona, apellido Z, está siendo intensamente buscado. 5 allanamientos se concretaron hasta este momento, pero como todo cobarde y rata, sigue escapando. Esperemos la pronta detención. Vamos con otro tema. De un lado, los policías buenos, los que te contaba Nahuel recién, que lamentablemente caen, ¿no?, producto de los delincuentes. Pero por otro lado, los policías malos, como este del que te voy a hablar ahora, Nathaniel Thierry Schutten. Ahí está, también, a este también le tenemos que tapar los ojos. Un femicida. Y no fue múltiple femicida por la intervención de un vecino. ¿Qué hizo este hombre en General Belgrano, un pueblo que está a 3 horas con tráfico, 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires? El sábado de la madrugada... Primero arremetió contra su suegra, contra su ex-suegra, porque estaba separado de su pareja. La mató a palazos, así como lo escuchás.
A 20 cuadras de la casa de su ex-suegra vive su expareja. Vive, lo pongo en mayúscula porque se ha salvado de milagro de haber sido la segunda víctima de este femicida, policía de la bonaerense. Por suerte no tenía el arma reglamentaria, se la habían quitado y estaba de licencia médica. Eso no le impidió que fuera con el mismo palo con el que había matado a su ex-suegra a buscar a su pareja, esa mujer. Esa es la ex-suegra. La hija de esa mujer, vamos a preservar la identidad. Bien, fue atacada a palazos también. La mujer tenía un botón antipánico. ¿Cuándo se lo habían dado? El 25 de julio, hace apenas 4 días. Le habían dado el botón antipánico, llegó a accionarlo, la policía llega y sorprende a este hombre atacando a la mujer. Había intervenido un vecino también y por esa razón no terminó quitándole la vida. Es cierto lo que decís, Diego, es cierto lo que decís. Se actuó, la institución actuó. Esta persona estaba con carpeta. De hecho, la institución ya le había retirado el arma. Y por eso es que no termina con la vida de la suegra con el arma, ni pudo terminar con la de la mujer con el arma, porque ya se la habían sacado. Claro. Que hay que hacer un estudio al personal policial que está en actividad, no me cabe la menor duda. Estamos en estos 46 días, chicos, yo le cuento que por lo menos yo tengo 10 policías que perdieron la vida. Tengo 5 policías que están detenidos por ser delincuentes. Pasaron un montón de cosas y siguen pasando. Es decir, yo creo que habría que hacer un estudio más completo de quién tienen armas o qué personal policial está portando un arma hoy. Claro. Y queden claro algo, Diego. La perimetral no sirve para nada y el botón antipánico menos todavía. Empecemos a buscar, o que a quien corresponda, que busque alguna solución. Porque claramente, y Lu, vos todos los días das estas noticias, de la perimetral no sirve y el botón antipánico llega tarde. El problema es estructural. El abandono por parte del Estado a las víctimas de femicidio, a las madres, a los padres de las víctimas de femicidio, a los hijos, con la ley Brisa que no termina de aplicarse en este país, y ni hablar de la justicia patriarcal, con cero perspectiva de género, más allá de las herramientas que se le da a la víctima de violencia de género, el botón antipánico, o muchas de ellas que van a hacer las denuncias y no son escuchadas. Esto, Omar, lo sabrás mejor que yo, ¿no? Que son revictimizadas cuando se burlan de ella, cuando no las escuchan, cuando las humillan, cuando no les quieren tomar la denuncia. Y esto es un tema que viene hace muchos años y que por eso digo es estructural. Si el Estado no se hace cargo, no está presente, ninguna mejora vamos a ver. Sin duda. Y cultural también. Porque cultural, podés poner sí. botón antipánico, podés poner 50 medidas y si la cultura justamente no cambia, bueno, claramente cualquier botoncito desata un asesino. Y ni hablar si es personal policial. Sí. Tiene más practicidad todavía como para saber dónde huir, dónde ir. Tiene prácticamente todo regalado. Más no se puede hacer tampoco. No sé qué más quieren hacer. Botón antipánico, restricción. ¿Qué más quieren hacer? Encadenarlo en la casa. Dos datos. Ayer se hizo una marcha en General Belgrano. Se llama Fuegas Femeninas, la asociación feminista. Fuegas Femeninas GB. Denunciando que este hombre tenía antecedentes desde 2013 por violencia de género. Bueno, el más reciente, del 9 de junio contra su ex, que se salvó de milagro. De milagro. En parte por el botón antipánico, pero eso es lo que dice el parte oficial. Intervino un vecino delante de los gritos de esta mujer. Totalmente. Y si alguien sabe de estos temas, y mirá que cómo estaremos creciendo, ¿no?, en este programa, que nos damos lujos. Nos damos lujos. ¿Y qué lujos? Sin ¿Y qué duda, lujos? Sin duda. A partir del día de la fecha, se comunica que tenemos un nuevo compañero. ¡Tatán, tatán! Un poquito de suspenso, espera. ¿Le meto suspenso? Sí, un poquito de suspenso. Vamos a meterle suspenso. Ahí va. Es uno de los mejores. Un enigmático, pará, ni mucho menos. Pará. Es uno... No es el señor Ocho. El señor Ocho es otro. No. Este es un periodista con todas las letras. Todos los programas se pelean para tenerlos. Y nosotros nos damos el lujo, el lujo de echar a Carlitos. No, jamás. Echar a Carlitos. No, Carlitos puede venir cuando quiera. Carlitos puede venir. Cuando quiera. Pero bueno,
Se lo prestamos a Guillermo Andino. Sí, pero ¿sabes por qué lo digo? Porque escuché por los pasillos del canal que dijo, y Andino, rubio, tiene unos ojazos así, es un tipo... Obnubilado, por favor. Obnubilado, claro, ¿lo viste hoy a la mañana? Así es, Carlos Estrone. 9 de la mañana... Madrugó. Carlito, lo vi, le decía, Guille. Te quedamos chicos, ¿no? Guille. Y te dio celos. Y me dio celos, entonces dije, quiero lo mejor, lo se me agraña de forma inmediata en sí, el corte... Sí, por supuesto, como debe ser. ...del noticiero de la mañana nuevo. Digo, Rolando, mirá... Necesito al mejor periodista de policial que cuenta el Grupo América. No, el Grupo América. Dijeron, es caro, no importa. Digo, este programa se lo merece. ¿Qué me dijeron? Bueno, vamos a pedir un préstamo y te lo vamos a mandar a préstamo. El así nuevo que... integrante está mirando para el costo y dice, todo eso es por mí. No. Sí, claro. Sí, con nosotros, señoras y señores, el periodista, el señor... Javi Díaz. Ah, era yo. ¡Vamos! ¡Claro que sí! Mirando para todos lados, ¿de quién viene? No. Pero, muchas gracias, ¿no? Demasiado. Javi, querido, es un placer. Pará, si hay más plata que derrame para este lado también. No, yo... ya pagamos el canje para que vengas. Ya está todo pago. El café te lo invitamos. El café lo invitamos de vez en cuando. Estrones se va porque allá hay facturas. Ah. Claro. Javi, mirá que... Pero pará. Yo le dije algo, pero acá hay vigilantes. ¡Oh! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Bien! Ah, bueno, muchas gracias. No, un placer, la verdad que... trabajar con gente que hace policiales, sí. La verdad, es... No saben en dónde se mete. Ahora lo único que tenemos que hacer es lograr sacarle la corbata a Javi Díaz, muchachos. No, pero lo mío... Vamos a sacar... En algún momento lo vamos a ver... Sin corbata y es el objetivo. Yo estuve sin corbata, pero la verdad, como tengo que usar corbata, me piden que use el corbata, yo solo. Viste que uno marca un estilo, por ahí marca. Claro, mirá, claro. Doctor, Omar también tiene corbata. ¿Eh? Nosotros, mirá. No porque tenés un físico. A Nahuel le tatuaron la remera. Sí, porque. Pero le queda bien por el contraste. Necesitaban buscar algo de blancura. Sí, no y tuvieron que meter la remera. Pero bueno, hagámoslo con. Pongo un dress code sí. Para Javi Díaz. Un viernes de remera. Para. Sí, me encanta. Puede ser, dale. Como las empresas, viste, que hacen. ¿Sabés que más, en este programa, Diego, está prohibido mencionar cosas en idioma que no sea nuestro y que la gente no... Ah, perdón. Volvé. Código de vestimenta. Ahí está. Tampoco más caro. No es el programa de los artistas. Código de vestimenta. Programa policial. Sí. Perfecto, sacar. Ya no, lo que decís. Pará, sería un ropa de fajina, una cosa así. Una ropa de fajina. Ropa de fajina es más del léxico. Exacto, nuestro. Los viernes. Le vamos a poner a Javi Díaz. No hay problema. Si él quiere, ¿no? Sí, quiere, obvio. Remer y saco. Obvio que sí. Remer y saco. Pero cómo no. Sí, por supuesto. Y a Sacker ya le mandamos a sacar los brackets, así que ya lo tenemos sin bracket. Está impecable. Bien. ¿Quedó bien? ¿Quedó bien? Tengo otro protector más. ¿Otro más? ¿No termina más? Boxea, ahora boxea. Es uno de esos, más o menos, parecido. Porque te extrañamos también. Claro, lo que pasa es que estoy yendo, corriendo, abrieron las ferias, sí, estoy trabajando. Sí, a otra señal va, sí, ya sé. Ya me lo dijeron. Momentáneamente. Igual, perdón, Omar se sienta acá de excusas, porque ¿cómo es esto? Omar, ¿puede vive, ser? De Omar vive de excusa en excusa. Yo no soy periodista, chicos, yo los escucho a ustedes. Sí. Y cierro la boquita, yo doy mi opinión, pero dan una clase ustedes que prácticamente... ¿Sabes qué? ¿Sabés qué? Ayer me frenó un policía. ¿Control de tránsito? No, un policía que de la jurisdicción donde vivo yo, mi hijo... No lo soporto a Sacker, ¿cómo lo aguantás? Ah, bueno. Claro, porque le digo la verdad. No escuchan los mismos tuyos, ni las opiniones convalecientes para esa persona. Escuchan la verdad. El personal y la verdad... policial no te soporta, Sacker. Está bien, bueno, lamentablemente hace 22 años que no me soporta. Tuvieron 12 años no soportándome en San Isidro y ahora no me van a soportar. Me decían, ¿sabes qué? Peor todavía. Decían, a Sacker lo conocemos de que era defensor en San Isidro. Y cuando entraba el detenido, al policía le decía, retire a la policía afuera. Retírele las esposas. Lo primero que le decía, sáquele las esposas. Porque no querían sacarle las esposas. Mirá. Sáquele las esposas. No, sáquele las esposas. ¿Viste? Dignidad ante todo. ¿Viste? Es una persona que se equivocó. Una persona que se fue del camino, se equivocó, delinquió. Pero de ahí a humillarlo, tenerlo detenido con las esposas, me parece por eso un poco la más. Policía vos sí lo, vos sí lo querés. ¿Cómo? Vos sí. ¿El posado? ¿El delincuente? Sí, claro. Sí. Siempre, si toda vos la tenías vida. Problemas que no les querías sacar las no, esposas. No. Yo, a ver. Yo tengo información. Eso es clarísimo. Y Javi me va a apoyar siempre a mí. Pero por la duda, algunos tienen que tener esposado y amordazado. Algunos no, todos. Absolutamente todos esposados. Porque no, todos esposados. Todos. Delincuente. El delincuente, no el que se porta bien. El que estudia, labura, hace la cosa ahí, ¿por qué va a estar esposado? Porque tiene que defenderse, entonces hay que darle derecho a defenderse. ¿Esposado? Si sabía, no venía hoy.
Si íbamos a empezar con esto, si sabía, no venía. Prevé una infidencia, el otro día sube Saca entre tantas. Tiene una, pero un arsenal de excusas, Sacar, ¿no? Para llegarte es impresionante. Es que es un horario complicado. Lo de la abuela. Zona norte. Vengo hasta acá. No te olvides que es abogado. Vengo, claro. Vengo con audiencias, juicios. Lamentablemente hay otros abogados que no hacen nada y que se van a todos los paneles de televisión a hablar y hablar. Y no saben nada. ¿Querés dar nombres? Habría que mandarlos a la facultad de vuelta. ¿Querés dar nombres, Omar? Da nombres. Todos. Todos menos yo. Siempre dobla la abogada. Es tremendo. Ah, pero ese estilo me hace acordar a... La calidad del abogado. Un presidente que acaba de asumir en un país vecino. Saker, pero es una realidad. Yo los escucho y tengo que cambiar de canal porque digo, cada uno más burro que el otro. El otro día fue unánime en el grupo de este programa. Por favor, ya estás adentro del grupo, ¿no? Creo que sí, no sé. Es momento de incorporar al administrador. Subí una foto Saker diciendo estoy en el penal. Florencio Varela creo que era. Sí. Estoy por ingresar al penal eran claro, no puedo llegar. 5 era improbable, era imposible. Sí, claro. Que llegara y fue unánime, todo diciendo quédate intramuros. Sí. No vuelvas. Ah, yo esa foto no la vi. Yo vi la del barquito. Yo vi la del yate también. Porque Javi, él navega, los fines de semana navega. Es el progreso de este programa. Sí. Sí, no nos invitó ni una sola vez a navegar. Están siempre invitados. Jamás nos lo dijiste. No quiero hacer uso. Pero me dejás manejarlo. ¿Me dejás manejarlo? Por supuesto. ¿Puedo pilotearlo? Es velero. Yo lo sigo de el velero. Para nosotros es un yate igual. El velero no, el otro. El velero me caigo, el otro. ¿Es chiquitito? No es chiquitito. ¿Tiene varios? Ese tipo que me gusta la náutica. Una especie de catamarán, digamos, tiene esa. Claro, pero acá se viene a hablar de mí o se viene a hablar de las noticias. No, porque bueno, yo también tengo información La gente tengo información del caballero también, de los artistas, de todo el glamour que cuando se va acá al lado. ¿No te sientas atacado, Saker? Se pone nervioso. Claro. Está haciendo una contradefensa. Claro, pero... Nosotros estamos orgullosos de tenerte en el equipo. Sí, contento. Y nos gusta, y la gente nos pregunta, ¿qué es la vida de Saker realmente? Entonces uno, está bien que te conozca fuera de la faceta de abogado. Claro, ¿sabés lo que pasa? Dentro de lo que hay, soy lo mejorcito, y es la realidad. Hay cada abogado que realmente hay que agarrarlo y mandarlo de vuelta a la facultad. ¿Pero por qué te pegás a tus colegas? Porque estuve escuchando todo este tema Loan en televisión y digo, no, hay... Realmente no entiendo cómo el Colegio de Abogados no hace algo. Yo creo que no lo tenía un poco callado a Saker, el tema de los brackets. Sí, pues, igual sigo con dificultad. Estaba como una mordaza. Sí, ahora veo que sí. Ahora se lo sacaron y... Que los brackets te tiran medio para atrás. Sí. Y ahora cuando te lo sacás es como, viste, un perro malo. ¿Pedir opiniones? Ahí está. Sí, ¿qué piensa? No, para no ser juez de nosotros. Total. Juez en todo caso tiene que ser el público. Sí. Teléfono de WhatsApp. ¿Cómo les cae Saker? ¿Cómo les cae Saker? Y vamos a leer algunos mensajes. Si quieren, todo. Y la incorporación de Javier Díaz también. Sí, obvio, la bienvenida. Ahora llamo y contesto. Igual, no tenés un call center vos que... No me venga con esas cosas. Miren que... ¿Cómo es tu... Lo mío... Para que la gente te empiece a conocer. ¿Tu Instagram? JDíazOK. Ahí todos lo pueden saludar. ¿Saker? Omar Saker. Sí. Uno. Mira, el número uno. Diego. El número uno. Esteves, con ese final, F. Diego. La reina. @ Lula Baldi con B larga. ¿Y Robertino? @ Robertino Soy. Nahuel Suárez 3P, como siempre. Y dame las redes. Sí, doy las redes. No doy el celular particular de Saker para proteger, ¿no? No. Hasta ahí no llegamos. Entran al primer posteo de mi Instagram y ya ven 202 insultos. No, agresión. 202 mensajes de insultos. Eso es feísimo, Saker. La gente no pierde tiempo. No pierde tiempo. Dice, me tengo que ir de tu casa. Aprovecho ahora. Sí, es terrible. Bueno, 11 50 50 3300 es nuestro WhatsApp porque Saker es pieza fundamental, pero vos también sos pieza clave de este programa, 11 50 50 3300 o si no en Instagram, como siempre te decimos, @alerta.247. Muy bien, ¿y cómo continuamos? Está medio disperso, ¿no? ¿Te puedo agregar algo a lo que decían ustedes? Perdón, sí, obvio. Una línea. Obvio. Por lo que decía Diego, este policía del cual hablábamos, General Belgrano, volviendo atrás en los pasos, había sido condenado en 2013 por violencia de género con otra pareja. Y acaban de echar al jefe de la policía comunal de allí a instancias del intendente, el intendente de General Belgrano, que pidió su remoción como consecuencia de que estaba trabajando en Pila, en la localidad de Pila, y
hicieron la vista gorda de que este tenía no solamente un problema anterior, sino que además desde el viernes habían instalado, presentado a la mujer una denuncia por otra vez. ¿Sabes cómo dormía la mujer, no? La ex esposa. No. Con un candado en la puerta externa, hacia el lado adentro, y la llave de su habitación cerrada. Cerrada. Por la amenaza que sufría de este. Bueno, pero Javi, a ver. Yo creo que siempre se está haciendo lo mismo. Siempre, absolutamente siempre. Vos ahora removés al jefe de estación, ¿no? Al que manejaba. Al jefe comunal. Martín Echeverría. Martín Echeverría, sí. Dentro de lo que es policía. Sí. ¿Y la justicia? Ni hablar. ¿Y la justicia? ¿O el responsable es Echeverría? Yo creo que, a ver, tendrá tu responsabilidad, debe ser investigada. Pero el que da las órdenes, no nos olvidemos, que la justicia, policía es auxiliar. Es decir, si el fiscal, si el juez o jueza, o los asistentes, o quien sea de la justicia, no le da una orden a policía para que esa persona no se acerque o proteger a la víctima, y yo no sé por qué está bien, Javi, separar al jefe comunal. Nahuel, te conozco y no sé quién es, ¿eh? Hace un año que viene con este hostigamiento de este tipo. Y no digo policía, de este tipo. Hace unos días en Rancho, este, ¿no?, donde trabajaba esta mujer. Exacto. Se le apareció en el medio de... Y viene hace un año hostigándola, pidiendo y denunciando. Por algo le dieron el botón antipánico hace cinco días, cuatro días. Y hace algunas horas nada más mató a la suegra, a la ex-suegra, y iba por ella. Aparte confeso, ¿no? Sí, sí. Porque cuando lo llegan, él está golpeando a la mujer con un palo. Le cuenta a los policías. Claro. Que había matado y a la suegra. Y les cuenta a los policías, una vez que lo reducen, le cuenta a los policías, sí, vengo de matar a mi suegra también. Sí. ¿Cómo de matar a su suegra? Fueron hasta la casa de la suegra, golpean, no abre nadie, piden colaboración a un vecino, ingresan. Y ahí es donde encuentran a la suegra. Claro, Marcela, de 58 años, ya sin vida. En la indagatoria se negó, ¿eh? En la indagatoria. ¿Es un acto de defensa? Bueno, claro. ¿Eso cómo es, Saker? Por ejemplo, él delante de sus compañeros dice, maté a mi suegra. Van y lo prueban. ¿Bien? Sí. Para la justicia no es culpable todavía. No, no, porque la indagatoria, que es la 308 en esa ciudad, en provincia de Buenos Aires, justamente lo que hace es, en el caso de reconocer la culpa, eso no alcanza. Tiene que armar toda la teoría del caso, se llama, para que la prueba sea conducente a que la indagatoria que él confiesa, evidentemente, es cierta. Esto es nuestro derecho romano, el derecho anglosajón. Tiene otros preceptos. En el nuestro no basta la confesión como para que esto se termine, se va al juicio. ¿Y eso a confesión de parte de reloj de prueba, entonces qué es? Bueno, es un dicho anglosajón, justamente. Eso se utiliza en el common law como un precepto. Es un principio del common law. El common law es la guía del derecho inglés. Es donde nace el derecho anglosajón, que nosotros la tomamos. Y ahora Argentina tomó varias cosas del derecho anglosajón, como por ejemplo la probation, la suspensión de juicio a prueba, que vos tanto criticás y decís que no hay que darle suspensión de juicio a prueba. No, obvio. La famosa probation es una figura del derecho anglosajón. Pero ¿sabés por qué? Tengo fundamento. Pero aburre todo esto. Tengo fundamento. Porque... Porque no los querés. Decí la verdad. Porque vos defendés la fuerza policial. Sí. Y es la realidad. ¿Y sí? Vos ves todo buen policía, desde la visión policial. No. Yo lo que digo es, para mí, la probation o el juicio a prueba es, che, no tengo ganas de laburar hoy. Entonces, a ver, fíjate si agarra un juicio a prueba, agarra la probation, que pinte dos colegios y dejalo en libertad. Ya está, ya pagó lo que hizo. Y para mí no es así. El delito debe ser castigado, no con que pinte dos colegios. Por ahí no es un instituto para utilizar en nuestra sociedad, pero sí funciona excelentemente en el exterior. Yo te entiendo. En el derecho anglosajón. A ver, esto es así, yo te entiendo. Porque vos, si agarrás un cliente y lo llevas a juicio a prueba, es rápido, es cortito y ganaste tu Sí, muchos abogados lo trabajo. Utilizan como instituto escarcelatorio y de definición rápida. Les sirve mucho, obvio. ¿Pero a vos te gusta ir a juicio oral largo o a probation? Yo buscando la verdad. Siempre buscando la verdad. Siempre la verdad. Ante todo, la verdad. La verdad. Y la inocencia de la persona que estoy defendiendo. Mirá. ¿Les hace acordar algo policía que comete un delito, jefe desafectado o removido de su cargo? ¿Les hace acordar alguna provincia? A Corrientes. ¿Y a Maciel? Dame alerta, dale.
decía, Nahuel, sí. Maciel, bueno, con denuncia justamente en otra de las localidades donde había trabajado, una denuncia por abuso sexual. ¿En qué quedó eso? ¿No quedó? Bueno, te saco del pueblo en el que estás, te llevo a 9 de julio. Total, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Siguió con sus tropelías, siguió, como han denunciado infinidad de vecinos, pidiéndole coimas, ¿no? Por trámites menores y también algunos que denuncian que habrían cubierto delitos como el de narcotráfico y denunciado por sus propios subalternos, ¿no? Por maltratos. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que me está pasando, Diego? Y lo comparto con el público. Porque a nosotros nos escriben todo el día, le piden no abandonen la lucha de Loan, por favor no se vayan, no abandonen, no abandonen. Y lamentablemente a la gente, por lo menos yo soy de no mentirle, decirle las cosas como vienen pasando. Por más que quizás no sea muy diplomático. Yo entiendo que a Loan no se lo busca más. Sí, claramente ya no se lo busca, ni vivo ni muerto, no se lo busca. Se está buscando ver cómo se puede hacer para que este desaparición, porque va a quedar ni siquiera como trata, sino alguien se lo llevó y nada más. Sí, sustracción. Una sustracción. Y veo que lo que se busca es, necesitamos que esto no siga escalando, que no rebalse el agua del tanque. Entonces quedemos acá, veamos con el tiempo que la prensa se vaya y que esto se diluya, ¿sí? Entonces yo le decía a todos, para mí el caso Loan superó a Loan mismo, ¿sí? El caso Loan, lo que se logró es poner en evidencia una organización criminal que trabaja de forma sistemática en hacer muy mal las cosas o en cometer delitos graves y gravísimos. No dudo que la avioneta tirada en la Ruta 12 era un mensaje. No dudo que ese botín plantado era desviar todo. No dudo que se trabajó mal de forma adrede para que esto se diluya y no haya responsables. Y si los hay, que sean todos de menor rango. Porque a mí nadie me va a hacer creer ni que Laudelina, ni que Benítez, ni que Fierrito, ni que Millapi eran luces de una organización de trata. No, claramente no. Javi sabe mucho de esto y me gusta compartirlo con él también. ¿Estoy errado, Javi? Totalmente que no. Obviamente, comparto totalmente. Y te digo por qué, además. Porque uno de esos nenes y nenas que estaban en ese almuerzo iba a correr la suerte de Loan. Lo que pasa es que apareció Loan. Y cambiaron. Saben ustedes y recuerdan ustedes, muchas veces lo has hablado vos también, con Diego, todos los chicos acá, y nosotros también, que se busca por características, piel, altura, cabello, tipo de cabello. El cabello implica mucho en la salud de un niño. Sin duda. ¿Sí? Además del rostro, la tez y demás. Y eso les sirvió, por lo menos es lo que están investigando. ¿Y sabes qué creo que están haciendo ahora, más allá de no buscarlo a Loan? Están buscando ver cómo pueden retener la mayor cantidad de gente posible adentro, porque en cualquier momento los tienen que liberar a todos. Claro. Pero es que, claro. Es que se cae. Ah, está Sáquer, le voy a preguntar. Omar, ayer el gobierno de Corrientes presentó un escrito que quiere ser querellante en la causa. ¿Puede? ¿Qué es eso? No, pedir puede pedirlo. Después que se lo acepten, se lo van a rechazar. ¿Por qué? Artículo 73, porque no hay ningún realmente damnificado dentro de este gobierno y no es una causa federal. Entonces, es simplemente una mentira o un humo que tiran para qué. Y Omar, para ver si pueden llegar a ser pretensos querellantes, que es una figura legal donde cuando uno pretende ser querellante me lo niegan, pero yo tengo acceso a parte de esa causa para poder apelar a la Cámara Federal la negatoria de esa constitución de querellante. El día, bueno, es claro que ellos quieren tener acceso solamente a la información todo. Porque lo hacen el claro. Día que se levanta el secreto. Pero de ¿dónde está el damnificado? Explícame en el escrito que presentan dónde está el damnificado. No, evidentemente es una maniobra, esto me lo sabrá decir mejor Tino, política. Pero digo, claro. Que viene de la mano de Valdés y por el otro lado tenés a Pellegrini y a Codazzi que no son citados por la justicia, pero sí Ibarra, el chofer de Laudelina. Digo, eso Valdés, evidentemente Valdés muestra que la política no la tocan. Valdés está muy mal asesorado jurídicamente.
eso primero está fuera de discusión. El furcio del Twitter, diciendo que había resuelto el caso. Ahora, segundo, la presentación de un pedido de ser querellante en una causa que sabemos que se la van a rechazar. Evidentemente, Valdés lo que tiene que hacer es echar a los abogados que lo están asesorando. ¿Pero por qué lo hace? Sabiendo que se va a rechazar, ¿por qué lo hace? Que es mal asesorado. O para demostrarle a su gente, a sus votantes, que él se quiso meter en la causa, quiso presentarse como a todo el pueblo damnificado. Pero no. Y no políticamente lo ese es el planteo. El punto político es ese. Valdés necesita que necesita que la justicia le rechace el pedido de querella para él decir yo quise participar activamente y la justicia me corrió. No, ya a esta altura, Nahue. Basta con, miren, les propongo este ejercicio. Ingresen a cada tweet que hace Valdés de cualquier cosa y observen los comentarios. No lo digo como parámetro de grandes cosas. Tampoco, ¿no? No, por supuesto, pero me refiero a que esto no pasaba antes del caso Loa. Yo lo dije muchas veces acá, era un gobernador con una imagen muy buena en su provincia y ha acabado una fosa en la que parece difícil salir. Te agrego un detalle. Algo, a propósito de esto, perdón. Una de las intenciones, me dice, de acuerdo al artículo primero, declara se intervenido el Poder Judicial de la provincia de Corrientes para garantizar la forma republicana de gobierno y la administración de justicia. Para mí, entrar como querellante es el primer paso para justificar la intervención de la justicia provincial por parte del mismo gobierno. ¿Qué quiere hacer? Y quien interviene una justicia provincial es la justicia, en este caso, a nivel nacional. No es la misma provincia. Pará, qué grave. Pará, no estoy entendiendo. ¿El gobierno quiere intervenir la justicia? Le endilga a la justicia, a la propia justicia provincial. ¿Pero a la misma que llevaron a declarar a Laudelino, me estás diciendo? A la misma, pero en definitiva a los primeros que investigaron el caso, que fueron los fiscales. La justicia ordinaria. La justicia ordinaria de Corrientes. Qué locura, pero... Ojo con esta movida, Y si alguien entiende un poco del tema y hasta guarda que... no era él, porque le falta una S. Cada vez más visitante. Es otro, Puebla. Pero vamos al móvil que me está esperando Alejandro Puebla. No, ¿estás ahí? No te va a responder si le decís así. Conseguilo acá. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo andás? Con ese al final. ¿Con ese al final? Bien. No, porque yo leí en algunos portales leí Puebla. Como que estaban buscando un tal Puebla. Mire. Sí. ¿Quién me busca? No, a Puebla. No a Puebla. A vos nadie, Pueblas. Puebla. ¿Y quién lo busca a Puebla? Se ve que el gobierno. Que está pidiendo a la justicia ser querellante y que citen a Puebla. ¿El gobierno? Sí, el gobierno. El gobierno de Corrientes. Y seguro de Corrientes, seguro. Sí. Mire usted. Sí, sí. Mire usted. Pero... Si acá se suele amenazar con te van a llamar a declarar. Me pasó con un abogado muy conocido que me dice yo voy a hacer que te llamen a declarar y acá ahora me pasa ahora. Se ve que a la gente le da miedo que la llamen a declarar. Yo la verdad, miedo no tengo. ¿Qué tiene de malo? Igual, a Puebla, en este caso, igual no serías vos, sería Puebla. No, pero suponte que alguno le ponga la S, se la pueden poner con la piscera. Tampoco es algo malo que te citen a declarar. No. No me están citando a nada. Me van a preguntar lo que yo sé, con todo gusto lo puedo llegar a decir. Obvio. Está muy bien. Ahora, ¿me corresponde? Y no. Me citan a mí porque no tienen un carajo. Claro, pero bueno, claro. No digo yo eso. Bueno, pero queda claramente en evidencia que si necesito a Puebla que venga a declarar es porque no tengo nada. No tengo ni el apellido real de Pueblas. Es decir, que voy a tener la causa menos todavía. Ni se tomaron el trabajo de saber el nombre bien correcto, el apellido de quién tienen que citar a declarar. Era googlear nada más. Bueno, igual. Ahí te das cuenta, ¿sabrás ¿no? que se perdió un chico el 9 de julio? Sí. Ah, y se perdió, dije, ¿no? Se le perdió. ¿Se lo llevaron? Un tipo que sale 24 horas por día al aire y todos decimos Pueblas. Ahora lo estamos escribiendo en el graf. Se le perdió la S del apellido de Ale.
¿Cómo no se la voy a salir en, voy a salir en defensa del gobierno de Corrientes. Ah, que es con Tipeo. Pedro de Ale Puebla, o realmente llamado Pueblas, de Nahuel, de Javi. Está bien que lo citen a Ale Pueblas. Que la citen también a Paula Bernini, sí, a todos los corresponsales que han ido. ¿A vos te parece que a Nahuel Suárez, a, Rossi, a Diego Esteve, a Pellegrini, pero a Valdés? Pero se están olvidando de muchos. Más, hicimos más que la propia justicia. ¿Pero en calidad de qué? La justicia corrió atrás de todos los testimonios. ¿Pero en calidad de qué, Diego? ¿En calidad de qué te llaman, Ale? ¿Cuál es no, la...? No, ni ellos saben. ¿No saben? Por un, citan un link de YouTube que, no, que subió un hombre en México, pero que me cita y que sube fragmentos de lo que yo subí a mi vivo en Instagram. Bueno, pero por eso Puebla, por eso fue de México. Esperen, claro, esperen. No, pará, les cuento lo mejor, les cuento lo mejor, les cuento lo mejor, les cuento lo mejor. Esta les va a gustar, porque esta es una fichín de Nahuel. Eso ingresa a la justicia, lo hacen después que Julieta esté acá contando que se vendían claro, bebé, que callaba no sé qué. Después, peor. La noticia que, tapa o intenta gente, tapar, ¿no? A otra noticia. Mirá, yo... Lo de la fábrica de bebés se está investigando, me imagino. Tampoco se abrió una causa paralela. ¿Sabés qué me da miedo? Como se han abierto contra Pellegrini. Siempre por afuera. ¿Sabés ¿no? qué me da miedo a mí, digo? Que fueron tan astutos, que ¿de qué estamos hablando? De Ale. De todo lo que ellos quieren que hablemos, menos de Loan. ¿No entienden que ya nos... La hicieron bien. Nos hicieron jaque mate. ¿Entienden que ya tenemos jaque mate? Y los que nosotros pensamos que teníamos contra las cuerdas, hoy nos dicen, chicos, mañana, pasado, ya se van todos. Acá nosotros queremos ser querellantes. Que se haga justicia, proveer de conformidad. Será justicia y Loan pasará a ser otro niño más desaparecido. Le guste. Qué triste. Pero qué es la realidad. El único político, y el único político... Che, y el único político que uno decía, bueno, por ahí no tiene nada que ver, o bueno, viste, ya llega un momento que decía, puede ser, anoche se reunieron con él, ¿no? Y sí, claro, que es el mismo, y lo digo yo, el intendente de 9 de julio se reunió anoche con el gobernador, vaya a saber, entiendo que habrán hablado de alguna buena estrategia para que no pase más lo que dijo el intendente en su momento, que después reculó en chancleta y que ahora se reunió con él seguramente para afinar todo lo que hace que afinar y que se termine con todo lo que había dicho en un primer momento que después se contradijo. ¿Se entiende más o menos? Esto es un escándalo, ¿eh? Es un escándalo. Ojalá Burlando, que dijo que va a ir hasta las últimas consecuencias contra los fiscales que no hicieron su trabajo, incluso contra la jueza, contra el poder político, que realmente se ponga esa campaña al hombro y vaya con todo, porque citaron al chofer que llevó a la Udelina. Sí, ahí va. No citaron ni a Codazzi, ni a Diego Pellegrini, al senador provincial que supuestamente les ofreció plata, ¿no? ¿Citaron al chofer? ¿Citaron al viceintendente? ¿Lo citaron a Diego a que venga hoy acá? ¿Lo citaron? ¿Por qué? ¿Fueron espontáneamente? Figuraba que lo iban a citar. No, no, figuraban que lo iban a citar, pero ahora digo, ¿lo citaron? Ah. Llámenle al viceintendente a ver si lo citaron. Mira. Dice que no, ¿eh? Acá no vino todavía. No le llegó. Ah, por ahí escribieron mal el nombre, Ale. Claro, pero, claro. Por ahí pusieron viceintendente y no pusieron el nombre. Claro. Citamos a aclarar al viceintendente de 9 de julio. Sí, pues todo puede pasar. ¿En qué? ¿Cómo estamos, Ale, allá? ¿Qué es lo último que se dice? ¿Secreto del sumario? ¿Qué es lo que se está contando? Deberíamos tratar de saber en las próximas horas si en las próximas horas vamos a ver en realidad dónde está la justicia. Ahí nos ponemos serios. El 9 de julio no se lo busca más a Loan. Obviamente sirvió hacerlo para constatar que Loan no está ahí, para que siga siendo parte de que fue un secuestro. Hay que ver con qué tipo de fin, pero sí que fue un rapto, ¿no? Con intención de algo o a cambio de algo. Eso es la realidad. No se lo busca más el 9 de julio porque ya se constató que el 9 de julio no se encontró ningún rastro de Loan. Por eso es que la justicia de estos últimos días estuvo haciendo estos rastrillajes. Más allá después que uno pueda televisivamente qué le parece o qué no, si es circo o si no, pero bueno, en realidad fue para sacarse esa duda, para que accedió a todo lo que ya hemos accedido. Ahora están el tema de los que pueden arrojar los teléfonos.
si alguno de los detenidos se quiebra y ver qué tienen en realidad contra Millapi, contra Ramírez, contra Maciel, contra los detenidos. Uh-huh. O sea, una vez que se lleve el secreto sumario vamos a saber qué es lo que hay en realidad. Ahora, hasta ahora Codazzi, que está suelto, hizo más para entorpecer la causa que Maciel. Y eso también hay que dejarlo claro. Totalmente. Ale, recién diste en la tecla con la palabra clave, ¿eh? Algo que ha trascendido en las últimas horas y tiene que ver con... Los ahorros de Galicia en Superfarmacia, Indumentaria y lo que se te ocurra son con reintegro inmediato. Y lógico. Escúchame, si te cae un diente hoy y la plata la tenés abajo de la almohada hoy, no dentro de los 20 días hábiles. Acá, la tecnología está a tu servicio, porque siempre te espera algo nuevo. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Placas para ir cronológicamente, minuto a minuto, de qué hizo, a quién llamó, con quién habló Laudelina después de la desaparición de Loan. Pero, atentos, porque con Laudelina hubo una llamada muy larga, de casi una hora. Lógicamente no tenemos acceso a qué hablaron, pero sí que fue una conversación que duró casi una hora. ¿Qué se encontró en el teléfono de la abuela Catalina, de la abuela de Loan? 34, atentos con este dato, 34 llamadas eliminadas y la extraña actividad que tuvo la abuela Catalina en las horas posteriores a la desaparición de Loan. En un primer momento se sospechó, después pasó a ser una abuela dolida, pero el teléfono habló. El otro teléfono que se peritó tiene que ver con el teléfono de Laudelina. Lucía Baldi tiene información de lo que fue el minuto a minuto de las llamadas de Laudelina a distintos protagonistas, algunos incluso detenidos. Diego, vamos a hacer un repaso de el peritaje y los resultados de las pericias al celular de Laudelina Peña, tratando de rever las fechas y también las contradicciones de la tía de Loan. Empezó a hablar entonces el celular de Laudelina, acá tenemos la marca, el modelo. Vamos a pasar a la siguiente placa, porque hay bastantes contradicciones por parte de esta mujer que mucho no le creemos, porque desde que dijo que fue un accidente, extorsionada después por Pellegrini y Codazzi, después se desdice frente a Poserpenso. Y vamos a rever entonces cómo fueron los llamados en plena desaparición de Loan, de ese almuerzo en la casa de Catalina, de la abuela de este niño desaparecido ya hace 46 días. A las 14:24 del 13 de junio, hay un llamado a su pareja, llamado de Benítez. Dice que había durado 9 minutos en la declaración, pero finalmente se termina comprobando que no, que fueron 19 minutos. Bien. La pregunta es, ¿qué hablan durante casi 20 minutos por teléfono en plena desaparición? Eso es lo que quiero, Lu, y lo sumamos acá a Javi. Que vayamos, a medida que vaya leyendo, Lu, los horarios y con quién se comunicó, para que la gente, porque hay tantos nombres en esta causa, que nos empezamos a marear. Entonces yo le pregunto a Javi, ¿quién es Benítez? ¿Cómo está sindicado dentro de esta causa, Javi? Es uno de los más comprometidos. Si bien cuando fueron detenidos la pareja, el marino y la funcionaria, sí, Pérez Callaba, los fiscales anteriores los consideraron los organizadores de todo. Benítez es el hombre que se despega del grupo para ir a buscar a Loan. Benítez es el hombre que llama a Laudelina, que es su esposa, para decirle, acá no está Loan, se fue para allá, fue a la mesa con ustedes a ver a la abuela. Laudelina, según sus propios relatos, dijeron que no. Ahora, desde el lado de Laudelina, si bien no lo dicen directamente, sí, le endilgan toda la responsabilidad a Benítez. Directa. Laudelina, en un momento de su declaración indagatoria, se deslinda de cualquier tipo de responsabilidad y le sugiere a la jueza, averigüen por el lado de Pérez, de Callaba, de Benítez. Y lo menciona como una persona más, no como mi marido. En estos llamados, recuerden que todo se basa en el llamado presunto de Benítez a Laudelina anunciando que Loan ya no estaba. Claro. De eso se sustentan Pérez y Callaba, pero así todo se van de la reunión porque tenían que ir a ver a River. Vamos a seguir, ¿no?, con los llamados, incluso en el momento en el que supuestamente están viendo el partido de River y habla Laudelina con Callaba. Ahora, ¿no hablaste con el papá del chico desaparecido, con tu hermano? Claro. José es el hermano de Laudelina. ¿No hablaste con la mamá de Loan? ¿No hablaste con ninguno de los hermanos? Digamos, solo hablaste con
tu marido Benítez, el que llegó transpirado, digo, para sumar un dato más, para perfilar. En ese momento la Audelina lo que dice es que le comenta a la mesa, a la abuela y al papá que estaban ahí, lo que estaba sucediendo en la mesa, en la reunión. Pero se tomaron su tiempo, lo que creen que se tomaron su tiempo para hacer esta comunicación y darles tiempo a ellos también. Sin duda. Lu. Seguimos. Una hora y diez después se realiza otro llamado. En realidad, ella, la Audelina, recibe un llamado de Caixaba, de la funcionaria, y la duración es de 1 minuto 18 segundos. Luego, un poquito después, 10 minutos aproximadamente, hay un llamado con Benítez. Otro llamado, además de los casi 20 minutos que te relataba antes, que es un poco más breve, mucho más breve en realidad, que dura 3 minutos. El contenido de esos llamados no lo sabemos, solo lo saben la Audelina y Benítez. 13 de junio, mismo día, unos minutos después, ingresó llamada no registrada, un número a nombre de Eduardo Rafael Torres que dura 4 minutos. ¿Quién sería ese personaje nuevo? ¿Se investigó, Javi? Sí, están todos investigados. Pero ese nuevo, que la llamada no registrada, que a nombre de esa línea está Rafael Torres. ¿Se sabe que habló 4 minutos la Audelina con él? ¿Quién sería? No. Sí, ahí, ya te lo digo porque lo tengo acá tranqui, anotado. Tranqui, seguí, Lu. Mientras seguimos repasando. Nueva llamada de Catalina, de la abuela de Loan. Recordemos que estas son las primeras horas en las que desaparece Loan. 47 minutos. Casi una hora por teléfono hablando con la abuela de Loan. Recordemos, en el marco, en el contexto de la desaparición de la casa de Catalina. Atención con eso. En este momento ya estaban todos en realidad buscando en el Naranjal dónde podía estar el nene. Y muchas horas después, casi a la nochecita, 8 menos 10 de la noche, llamada a Camila, la prima de Loan. Recordemos que es la mujer que pone en la mesa y pone como evidencia también la foto, la última foto, en donde se lo ve a Loan ahí muy chiquitito, en el Naranjal junto a sus distintos primos. Déjame frenar acá. A ver si por ahí estoy equivocado yo, ¿eh? Perdón, ese Torres, ahí porque tengo tantos nombres que hay. Ese Torres es uno de los dos que firma el acta en el cual se deja la rúbrica de que hubo un llamado anunciando que había un nene perdido. Es uno de los policías que firma el acta. No la firma Maciel, la firma un tal Torres. Este Torres en el cual menciona Lu. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Se acuerdan ustedes que Maciel dijo, no, yo estaba en una vivienda, estaba durmiendo, en realidad estaba en un almuerzo? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, todo eso viene después en dejar rubricado que había una búsqueda de un nene perdido. Se rubrica, se hace un acta indicando quién llama, qué hora y cuál es el nene, y a alguien lo firma, en este caso los policías que son los que reciben, ¿no? ¿Qué habrá hablado con Catalina? 47 minutos. 49, es mucho tiempo, sí. Una charla de 47 minutos. Va, yo no encontraría... En mi vida personal, una charla de 47 minutos es imposible. Y en ese momento, donde no había tiempo de estar hablando, lo que había que hacer era buscar. ¿A qué hora, Luz, fue ese llamado? Ese llamado fue, sí, a las 4 menos 6 de la tarde, 47 minutos. Loan estaba desaparecido hacía menos de 2 horas. Claro. Sí, era momento de buscarlo, que realmente, digamos, estuviera perdido. No de estar hablando por teléfono. Pará. Esto fue el horario que Julieta contó. Que 15.45, 15.55, sí. Maciel se va... Del almuerzo, que él decía que estaba durmiendo desde las 2 de la tarde. Exacto. Mirá. Sí. Bueno, llama mucho la atención también la llamada con Benítez, que dura 19 minutos, pero más aún llama la atención estos 47 minutos con la abuela Catalina, que de hecho uno se pone a pensar, en la búsqueda estaban todos en una zona bastante cercana. ¿Por qué también llamar por teléfono? Porque Benítez llama por teléfono a la Audelina cuando el nene se pierde. O por lo menos la Audelina dice eso. Me llama por teléfono mi marido para avisarme que el nene no está y me pregunta si estaba con nosotros. Además, después viene la llamada de 19 minutos. Puede llamar a Catalina, la abuela, que se queda en la casa. Cada tanto, llamados cortos, decir, ¿lo vieron? ¿Volvió? Claro, volvió para chequear. Alguien lo encontró, porque como están todos dispersos, presuntamente. Claro. Tenemos más, ¿no? Bueno, y tenemos lo último, ahora vamos a pasar una placa más, 8 menos 10, llamada a Camila, como les decía, que saca la última foto, esto lo conocemos días después de la desaparición de Loan, y esa llamada dura 10 minutos. Recordamos, esto el 13 de junio, el día de la desaparición de Loan, estamos viendo los resultados del peritaje a los celulares de la Audelina Peña, y hay una plaquita más,
No sé si ahí desde la producción la tienen. Ahí está. Que esto llama mucho la atención. Una llamada día posterior, 14 de junio, a las 2:30. De la madrugada. De la madrugada, 2:34 de la madrugada. Texto a Mari D. Así lo tiene registrado Laudelina Peña en su celular. Ya apareció. Esto le dice Laudelina a una vecina de 9 de julio haciendo referencia a Loan. ¿Creen que tiene que ver, o por lo menos lo que Laudelina declara, que tiene que ver cuando el comisario le dice que ya había aparecido, que lo escuchan a través de la radio, que también lo declara en su testimonio? Esto, Maridé, tenemos entendido que es una vecina de 9 de julio, que también formaba parte de un grupo de muchas mujeres de 9 de julio de allí. Mabel le pregunta, ¿apareció esto dentro del grupo? Y Laudelina le dice, así dijo el comisario, me dejó acá y se fue porque le tenía que ver el médico. Esto textual. Bueno, eso es una de las primeras dudas grandes que tuvimos. Dijimos, ¿cómo puede ser que no se cite a todo el personal policial del cuarto o tercio que haya participado esa noche? En tercio entrante y saliente, ¿eh? Totalmente. Porque la lógica es que si esto existió, porque yo lo escuché que más allá de Laudelina, también lo dijeron Fierrito y Miyapi, que escucharon lo mismo. La pareja. La pareja, que escucharon que el nene había aparecido. Yo no entiendo cómo no se graban las conversaciones radiales. Toda modulación policial queda grabada. Yo tenía entendido eso. Sí. Bueno, en este caso no. Normalmente sí. Lo que pasa es que, a ver, madrugada, están buscando al nene y hay un policía, no cualquiera, no es un vecino, no es alguien que al azar lo encuentra un policía y dice, jefe, para el nene. Encontramos al nene, está asustado, está en una tapera o está en la tapera. Voy para allá. Uh-huh. Va Maciel, le dice, voy para allá. Sí. Quédense acá, a la Laudelina y compañía, que ya vuelvo. A las 2 horas vuelve para decir, no, falsa alarma. ¿Qué sería una...? A ver, porque es... Hasta parece una cargada. Es insólito. ¿Cómo te equivocás que aparece el nene que está bien y asustado? Que está asustado, pero que está bien. Una cosa es que un dron me marque mal un objetivo, igual. Pero el dron no puede marcarme que está bien o asustado un objetivo inerte. ¿Se entiende lo que digo? Te puede marcar una figura a través de calor que parece ser una persona. Pero no bien y asustado. No. Entonces, claramente el nene existió ahí. A la hipótesis de mínima, hiciera una pista para desviar justamente... ¿Pero desviar qué? La investigación, la atención en el momento. ¿Y dejarías los dedos manchados así? ¿Y dirigieran a ese lugar? ¿Dejarías los dedos manchados así, el comisario? Claro. No, necesitaría un policía que le hiciera la segunda. Claro. Y se complicarían los dos. Se complicarían los dos. El subalterno. Recordemos que los subalternos de Maciel lo habían denunciado prácticamente todos. Todos. Me escribe una fuente de la investigación respecto a la llamada. ¿En qué momento fue la llamada de Laudelina de 47 minutos con la abuela Catalina? Sí. ¿En qué momento hablaron? Y atentos con este dato porque es clave. 40 y pico era. 15:48 es el llamado, dura 48 minutos la comunicación. Cuando está hablando con Catalina es el momento en que llega María, la mamá de Loan. O sea, pónganse en la situación. La tía del chico, hablando con la abuela, llega la mamá del nene desaparecido 2 horas después. Ignora a María, eso es lo que me dicen. La ignora a la mamá de Loan, Laudelina, y sigue hablando por teléfono. En ese momento estaba en la escuela. ¿Eh? Y le dice que estaba ocupada hablando a una mamá desesperada. Sí. Por su hijo, por saber dónde estaba su hijo. Eso es lo que dice Maciel. María lo que declara es que no le da atención Laudelina. Eso es cuando que Laudelina sigue hablando por teléfono y la sospecha es que justamente estuviera orquestando, digamos, esta maniobra para tapar justamente dónde estaba verdaderamente. Eso es lo que declara Maciel, de que llega a la casa o que estaba ahí y que ve a un hombre con aliento etílico, un tipo que estaba borracho, vio apoyado, y que le preguntó quién era y le dijo, soy José, el papá de Loan, y que lo rete y le dice, ¿qué hace hombre acá que no está buscando a su hijo? Y que la ve a la madre, a María, que sí estaba triste, pero que estaba ahí ese momento. En la tapera. Exacto. Me dicen, es el momento, la escuela es la escuela tapera. Maciel. Estaban en la tapera, estaba Laudelina. Pónganse en situación, porque es extraño. Maciel, digo, ¿qué estaba haciendo Laudelina?
Hablando con Catalina, llega María Noguera, la mamá de Loan, sí. Y la propia mamá de Loan, ante la jueza, le dice, me ignoró, sí. Absolutamente. Es la propia la mamá de Loan. Es que estaría desde ese lugar estratégico, justamente maniobrando por teléfono para despistar la madre, que se lleven a Loan. La madre de Loan es la que le da los datos del nene a Maciel o a la policía. Eso queda rubricado en el acta. ¿Sí? Es decir, la señora María Noguera, que dice ser o es la madre del nene de San María de Loan, Peña, dio los datos y cuenta los datos. Y además ingresan también el nombre de José Peña, que es el progenitor del pequeño, el nene que está siendo buscado y demás. Y después todo el desarrollo de cómo llegó hasta ahí la policía, cómo llegaron. Este ejercicio que estamos haciendo es el que está haciendo, ya hizo la jueza. Te sumo un dato más. ¿Qué dijo Millapi respecto a la actitud de Laudelina? Que se fue derecho a la escuela. ¿Vos tenés que buscar un chico? ¿Te vas directo a 500 metros? ¿O empezás a buscar, digamos, por las inmediaciones de la casa, como ha hecho el equipo de peritos que fue a recorrer? Se fue directo a esa escuela y desde ahí empezó a hablar por teléfono con distintos de los protagonistas, algunos que... Yo lo que veo, digo, es que... Muchos estudian los mensajes, pero nadie busca a Loan, ¿eh? ¿Vos te diste cuenta de eso? Sí. Nadie está buscando al pibe. ¿Saben dónde está? ¿Tienen algún indicio? Yo creo que el gran problema que tiene hoy la jueza federal es que se le acaban los días y va a tener que empezar a largar gente. Como pasó con Méndez, que le tuvo que poner la falta de mérito... Si no logra cerrar algo, ni que se quiebre ninguno, y le va a empezar a aparecer la falta de mérito. Claro, otro dato, Luis, seguimos con las placas. Los teléfonos de la mayoría. Llegaron las ofertas de invierno de Mercado Libre. Hasta 40% off y hasta 9 cuotas sin interés en miles de productos. Milka, conseguilo acá. Realmente permiten hacer llamados. Algunos, bueno... Lógicamente por falta de recursos. No. Otros porque saben que están preservados, ¿no? Que son más difíciles de rastrear. Para que la gente entienda. Yo siempre para la gente. El mundo del narcotráfico, grande te estoy hablando, no chiquitas, que grande, por ejemplo, no tienen celulares de alta gama. Claro. Tienen celulares que solo mandan mensajes de texto o llamada. Los de antes. Claro, ni WhatsApp. Nada. No lo sabía, ¿eh? Mi sospecha, pero no sabía que era así. A ver, así, ¿eh? No es que lo hacen de pobre. Ah. Claro. No es que lo hacen de pobre. Y toda banda organizada grande, organización criminal grande, no tiene celulares de alta gama. Son todos celulares que puedes mandar mensaje de texto y llamada. O si tienen celulares de alta gama, no son los que utilizan para el negocio. Exacto. Que ellos tienen. Para el negocio. Para no dejar marcados los dedos. La primera ventaja que tiene es la no geolocalización de esos teléfonos. La primera. Bien. Y la segunda, evitar la mensajería por WhatsApp, por Telegram, que también dejan los dedos, como dicen ustedes. Igual las compañías telefónicas a través de las antenas pueden darte a vos. Sí. La geolocalización de las llamadas, es decir, la intercambio de las llamadas, claro. De llamadas y de los mensajes de texto y si se utilizó el pack de datos. Nada más. Nada más. Después, más el traqueo. Las otras compañías de aplicaciones son las que te dan el know-how de qué conversaciones hubo de WhatsApp, cuánto tiempo hubo, si hubo llamadas de WhatsApp. Voy a ser irresponsable. Hay un montón de llamadas que duran segundos. Menos de 10 segundos. Llamadas de un segundo, 3 segundos, 8 segundos. ¿Qué podés decir ahí? Sí, se fue, no, ya lo agarramos. Listo, anda, va para allá. Cortá, seguí, también. Cambia. Bueno, lamentablemente seguimos no con se Lu. Sabe el contenido. Dale, Lu. Repasamos ahora sí las últimas llamadas. Varios días después estábamos en el 14 de junio. Bueno, pasamos al 20 de junio. Lau, se dice en el grupo, habla, decí lo que sabe, pensá en tus hijos. Esto se lo dice también una vecina de 9 de julio en un grupo de varias vecinas de allí, de la zona de la localidad. Se lo dice a Laudelina, tratando de que ella entre en razón, o por lo menos esto era lo que quería la vecina, y que cuente qué era lo que había pasado. Y por último, vamos a la última placa. Recordemos, esto es el celular de Laudelina Peña, del 20 de junio. Pasamos al día posterior, 21, al mediodía, 12:42. Macarena después de ver a Benítez.
Dice que Loan está vivo y que está en 9 de julio y le tiene un hombre humilde y que habla más en guaraní que en castellano. Esto se lo dice Macarena, después de ver a Benítez, a Laudelina Peña. Unos minutos después, 12:45, 1:15 del mediodía, Laudelina le dice: ¿y quién? Una mala palabra, es ¿en dónde? Y a lo último, un minuto después, Macarena le dice: no sé, si yo supiere. A ver. Tremendo. Mira la... Bueno, ahí lo que estás viendo es una manifestación que hubo de la gente. Uh-huh. Y ese policía que ves con el celular en la mano, sí, de un gran apellido. Gran apellido. Ah, ¿sí? Sí, Suárez. Ah, ese lo conozco. Sí. No es nada mío, ¿eh? Apellido de no es nada mío. Uno. Igual siempre hay una excepción. Se ve que le gusta, le gustaría participar, no sé, ser parte del plantel del Gran Hermano. ¿Cómo le gusta sacar foto a la gente? Por favor. Este hombre de apellido Suárez, mano, no sé si derecha, pero hombre muy cercano a Maciel, ¿qué hace en todas las manifestaciones sacándole foto a la gente que va a manifestar? Es algo que no se entiende y que yo no sé si allá estará habilitado, pero un personal policial sacando foto a la gente sin orden judicial, acá por lo menos se llama delito. Claro. Acá por lo menos se llama delito. Se ve que es otro país, ¿no? Y quizá la República de Corrientes, vale, no lo sé. Uh-huh. Sí, lo que digo es, y aprovecho a Javi y a Sáker, ¿es legal un policía uniformado sacar foto en marchas sin autorización judicial? Es espionaje. Claro. Claro, ese es el delito. ¿Es delito? Espionaje ilegal. ¿Y por qué lo hacen si es delito? Justamente hay que ver si es por decisión propia o si lo mandan. ¿La justicia vos decís que lo puede mandar, sacar fotos en una manifestación? Hay parte de esa policía que es más papista que el Papa, ¿eh? Es más papista que el Papa. Aparte de esa policía, y evidentemente con las instrucciones que tienen del pasado, por ahí siguen por esa línea. Igual, perdón, son fotos. Madres, ¿no? Remarquemos, claro, eso. Claro, están sacando de foto a mamá. Tengamos en cuenta que hay... En la primera manifestación, el propio Maciel mandó a los policías a marcar a cada uno, sí, y mandarle... Y mandar citación, claro. Citación al fiscal, que el fiscal dijo, este tipo me está entorpeciendo la investigación. Me está mandando a gente que fue a manifestar. ¿Qué quiere el policía? Días después, lo metió preso. O, ¿saben qué eso? Amedrentar. A ver, ninguno es tonto acá, ninguno es sonso. Y saben que esas prácticas se hacían en un momento muy oscuro de la Argentina, donde hay gente que ha quedado marcada, ¿sí? Entonces, a vos te dicen, te están sacando foto y no sabés dónde va tu foto. Igual. Vos no sabés lo que pasa mañana. Una cosa es grabar los procedimientos, exacto, por parte de la misma policía, grabar, exacto, el procedimiento. Exacto. Por ejemplo, hay una manifestación, se, exacto, pone la barrera policial y de atrás de la barrera policial o de un costado se graba el procedimiento. Sí, sí. Se graba. Para que después si hay una denuncia se diga, ve... No, ¿ve se que extrae hicieron? Placa fotográfica, exacto, lo dice bien claro el protocolo. Se graba y está permitido grabarlo. Otra cosa es buscar un objetivo, sacarle la placa fotográfica, guardarlo para qué. Claro. A ver, hablemos con una de las víctimas, ¿no? Sí, una, obvio, de las mujeres que estuvo en la marcha, ya salió de este programa antes, Andrea Costa, es ex ref argentina, una mujer que combatía la trata en la provincia de Corrientes y a nivel nacional y se dio cuenta que lo que menos querían era combatir la trata, así que, bueno, se fue de esa asociación y hoy encabeza estas marchas, ¿no? Que la policía está tan preocupada. ¿Cómo estás, Andrea, Diego, Nahuel y todo el equipo de Alerta 24/7? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, como pueden ver ahí, Suárez se quiso hacer famoso también. Lo único que cuando un colega de ustedes se acerca y le consulta su nombre, él muy cara dura se hace llamar Tiago cuando su nombre es Guido. Ah, bueno, debe ser, pará, debe ser el nombre artístico. Sí, se confunde mucho. Claro, debe ser el nombre artístico. Pero no le digas más así, ahora, Suárez, porque... Bueno. Presentémoslo bien. Mal. No, no es no, nada que ver con, nada, con cero, Nahuel Suárez, cero, ¿no? Cero. Ahora, presentémoslo este bien, señor, ya que él no se presenta. ¿Quién es? ¿Quién es Suárez? Contalo bien. ¿Qué relación tiene con Maciel y qué relación tuvo con esta causa, ¿no?
Y bueno, este señor trabajó con Maciel, este señor hizo papeles que no tenía que hacer, o sea, falsificó papeles, vamos a decir la verdad, falsificó los papeles. ¿Cómo? ¿Qué papeles falsificó? A ver, empecemos a aclarar un poquito. Y la Odelina, pero eso está todo en el expediente, la Odelina lo nombró a él en su declaración. Este señor, a ver, yo consulto, ¿no? A este señor le secuestraron su legajo personal. ¿Cómo sigue trabajando? Y que el ministro sabe explicar qué hace un personal sacando foto uniformado sobre una moto de la policía que está prevista para la seguridad. Bueno, yo escuché al gobernador que dijo que todo ese accionar el gobierno iba a caer con todo el peso de la ley, ¿o no? Yo sigo esperando que todavía sigan cayendo los que le sacaron foto a mi hijo. Sí. Es cierto. Ahora, Andrea, ¿cómo estás? Lucía te saluda. ¿Cómo estás, Lucía? Entiendo que en las marchas donde el accionar de la policía fue de esta manera, como estás relatando, ¿qué te decían? ¿Qué explicación te daban cuando ibas y les decías por qué te estás manejando de esta manera? ¿Por qué estás de civil? ¿Por qué ocultás tu identificación? ¿Qué te decían ellos? Bueno, a ver, Lu, primero de todo, acá son madres que salen, o sea, nosotros nos fuimos de corrientes a 9 de julio. Claro. Fue un grupo de madres, de padres, había gente que vinieron de Chaco, sí, porque se contrató un colectivo, había gente que hizo hasta torta frita para pagar su pasaje. O sea, no es que alguien nos paga a nosotros. Son grupos de familias que están reclamando por un chico que desapareció. ¿Sí? Estábamos en una marcha tranquilamente, que estando en la marcha incluso, empezamos a preguntar, ¿dónde está Todasi? En ese momento empieza a salir en todas las redes que todos los manifestantes que estemos hablando, que hablemos con los periodistas, íbamos a ir a declarar. Perfecto, estamos todos para ir a declarar. ¿Por qué no va a declarar Todasi? ¿Por qué no van a declarar las personas que tienen que ir a declarar? Sí, no, y casualidad, que ahí va a tu respuesta, sí, que a los que le sacan fotos son a nosotras, al grupo de madres. Claro, claro, las madres, o sea, corajudas, ¿no? Y vamos a seguir con la marcha. Hasta que, no sé, con esta justicia la verdad que no se sabe a dónde vamos a seguir, pero no vamos a seguir solamente por Loan, así que nuestras caras que se vayan acostumbrando, porque nosotros, si ellos no hacen justicia a su manera, nosotros vamos a seguir gritando justicia, y acá en Corrientes, sinceramente, se necesita intervención. Ah, bueno, la palabra que no quieren escuchar, ¿no? Ni el gobernador de Corrientes, ni todo bueno, su gabinete. Lamentablemente va a seguir escuchando. Mañana es el Día Internacional de la Trata y mañana va a escuchar que nosotros vamos a gritar intervención. Bueno, algo que tibiamente no se deslizó, la realidad es que fuentes del gobierno nacional a mí me han dicho que, bueno, estaría dado el escenario para una intervención federal, porque evidentemente acá no hay ningún tipo de independencia de parte de la justicia para avanzar con este caso. De hecho, recién me decían que los gobernadores de Corrientes también usan el teléfono ese chiquitito que dificulta los peritajes. Así como te lo digo, los gobernadores de Corrientes parece que, bueno, es un estilo, querrán demostrar austeridad. Usan esos teléfonos chiquititos que no te podés bajar aplicaciones, los de antes, los que solo podés llamar y mandar SMS. En el momento que, obviamente, yo me acerco y le digo, tenés que mostrarme, o si yo llamo a un fiscal, ¿estás seguro de que no tenés nada en tu teléfono? Y empieza a tartamudear y dice, bueno, pero si yo le muestro, le voy a mostrar a una sola persona y va a ser a usted. En ese momento tiran dos piedras. Uno le pega a una mamá en la cabeza y a la otra en la espalda. ¿De dónde salieron las piedras? No sé. Y en ese momento, el señor se le da por borrar la foto, porque cuando me mostró no tenía ni una foto. Andrea, pero después otro vecino nos manda la prueba, que ustedes seguro que ahí lo habrán podido ver, cómo le estaban sacando fotos. En ese momento aparece también un móvil, que creo que también está en la filmación ahí, si lo logran ver, donde el móvil le dice, el jefe dice que te retires y que te vayas a tu casa. El jefe, yo quiero saber quién es el jefe. ¿Por qué no se presenta el jefe? ¿Podemos repetir una vez más? No quiero ser reiterativo, pero en este caso vale la pena. Suárez. Pará. El libro de actas. Pará. Sí. ¿Estamos seguros que se llama Suárez? ¿Estamos seguros? Fíjate su uniforme. ¿Y si yo te digo que el nombre es Guido Duarte?
Y bueno, ahí está. Y si yo te digo que me lo está... Eso te digo. Me está escribiendo personal policial de allá, del lado del bien. Del lado del bien. Claro, siempre. Me dice, tiene varios nombres, su nombre real es Guido Duarte. Tiene varios nombres. Y se, y claro, tiene hace... nombre de fantasía, no, la policía. A ver, para ser claro, ¿sí? Chicos, cuando vos haces las cosas mal, muchas veces te llama diferente. Ah. Por eso yo quiero que el ministro de Seguridad me explique qué está pasando. A ver, ¿qué ciudadano está tranquilo saliendo hoy a la calle que no sabe quién es el policía que lo tiene que cuidar? Pero aparte, el mismo gobernador dijo todo el peso de la ley porque la policía claro. tiene que... ¿Y? Pero policías en funciones que están implicados en la investigación. Por, bueno, ¿sí? haber obedecido órdenes, pero de un hombre que está detenido, ¿no? Claro. Me siguen pasando información. A ver, están mandando, están pidiendo que vayan todos a declarar que. ¿Y las personas que tienen que declarar? Ah, mirá. ¿Para qué sacan la foto? Mirá. Es el hermano de Mariano Duarte, el que está implicado en la causa Loan, nombrado por Laudelín y Maciel. Su nombre es Duarte Guido. Así que bueno, por lo menos ya tenemos un nombre real. ¿No? Por ahí las autoridades. O hay un nuevo ministro de Justicia, ¿no? Un ministro de Seguridad, ¿no? ¿Nuevo? Sí, de Seguridad, claro. Está nuevo ministro, pero yo todavía no vi que haya actuado. Bueno, pero estaría bueno, nosotros desde acá le podemos ir diciendo que hay un policía de nombre Guido Duarte, que se hace llamar Suárez, que se hace llamar de otros nombres diferentes, que está haciendo mal las cosas, que firma personas, que saca fotos, ¿no? Bueno. Este chico le secuestraron el legajo personal. O sea, se supone que lo están investigando. Sí. Y cómo una persona así lo permiten en un vehículo, porque es un vehículo que tiene que ser previsto para la seguridad. Sin duda. Haciendo eso. Y, pero o, sea, es que la, y, o intimidando. Andrea, o... las madres corajudas son peligrosas, Andrea. La seguridad tiene que estar ahí, ¿no? Este Mariano Duarte es... Para generar disturbio, ¿no? Las madres que piden justicia. Este Mariano Duarte es el policía Mariano. Hay un Mariano Duarte mencionado, que es el hermano. Ah, está en la causa, el hermano. Mariano Duarte es el policía que recibe el llamado de Pérez indicándole que faltaba un nene, que estaba desaparecido un nene. Como él no estaba en funciones, este Duarte... le avisa a un compañero suyo que estaba en función. Mirá toda la escalada, ¿no? De, pero no sería de llamados más sano, y conexiones. Javi, ¿no sería más sano? Si este muchacho es el hermano, una persona que está siendo investigado o está dentro de una causa de la desaparición, ¿no sería sano para la misma institución decir, che, ¿cómo te llamás vos? Claro. Guido, 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 querido, vení, Duarte, vení, sentate acá. Escúchame, te voy a trasladar a otra jurisdicción para que no haya suspicacias o haya malos entendidos. No me le vayas a sacar foto a la gente. Va, pero lo que pasa es que sacar foto a la gente pero es una a las costumbre. Madres, Nahuel. No, no. Bueno, a las madres, y no te olvides que dicen que Maciel con dos más iba a los colegios a sacar foto a los chicos. Se ve que es algo... La foto les encanta. Le encanta la foto. Le encanta. Chicos, yo no, le voy no le gusta, yo le voy le encanta. A comentar algo. Yo le voy a comentar algo ahora. Con todo lo que ustedes saben, que yo renuncié a la RAT, al Comité Federal, sí. todo, ahora yo comencé a trabajar en conjunto con Alameda. Sí. Así que dolor de cabeza para ellos también, ¿sí? Sin duda. Que obviamente no quieren. Y voy a seguir acompañando a las madres de acá hasta que no demos más, que no vamos a dar, no es que no vamos a dar más porque somos madres y tenemos ovario y vamos a luchar por nuestros hijos, como Leona, como toda madre, y Loan es parte de nosotros, nuestro hijo, como hijo de todas las argentinas. Muy bueno, bien. Ese... como todos los chicos que desaparecieron y que vamos a seguir luchando por todos los chicos y por todos los casos que hay. Andrea, ¿sí? es importante sí. que continúen con esa valentía y con ese accionar, porque el objetivo de la policía de Corrientes de ayer de 9 de julio es amedrentarlas. Total. Ese es el mensaje que no, les están dando sacándole es fotos. A eso es lo que voy, a eso es lo que voy. Nosotros vamos a seguir y cada vez somos más. Y yo responsabilizo, y si me quieren llamar a declarar también, bienvenido sea. A ver, responsabilizo al gobierno y a la policía de Corrientes si alguna de las madres, yo o mi familia, recibe un atentado, lo que sea, por cualquier cosa, ellos son los únicos responsables. Así como todavía no tengo respuesta de quiénes son los policías que agarraron a dos personas que sacaron fotos, que encubrieron porque no tengo nombre y apellido, entonces, y tampoco tengo nombre y apellido del personal policial, sí.
Entonces, los únicos responsables acá de que pase algo es el gobierno y la policía. Déjame rescatar lo bueno de esto, y que es que justamente les preocupa que madres, salgan a la calle a reclamar justicia. Y si les preocupa, debe ser por algo. Sin duda. Desde acá, Nahue, creo que coincidís conmigo, todo el respaldo para Andrea, que sin también duda. Vale la pena recordar que el otro día la siguieron hasta la casa, la acompañaron, seguramente para custodiarla, ¿no? Les preocupa, así que sigan adelante, seguí adelante, Andrea, con esa tarea que evidentemente va por buen puerto, ¿no? Que es reclamar justicia, que hasta ahora no la hay. Te digo una cosa. Gracias por el acompañamiento, gracias a todas las madrastas, a las personas que se están sumando, porque yo le digo, cuando nos fuimos ayer, eran padres que o sea, yo inclusive le preguntaba, ¿a ustedes le pasó algo? ¿Son víctimas? No, nosotros venimos por Logan. Chicos, y en el momento que después salimos de ahí, porque estuvimos en la casa de Logan también, que vieron la sala de Logan, la familia, la mamá. Sin duda. O sea, estar André, ahí es... No. André, déjame que te despida. Javi, ¿te quiere decir algo chiquito? No, simplemente agregar... Eso, chicos, gracias. Hasta luego. Simplemente, por lo que decían de los teléfonos celulares... Ve mucho este programa, yo ya lo sé, por supuesto, ¿no? Mucho policía, mucho abogado. Por eso trajimos al mejor, Javi Díaz. Policía de la Federal, que intervino en un caso en diciembre del año pasado, se hizo una conferencia, Caputo de nombre. Era uno que marcaba empresarios para secuestrar, una banda en Rosario. Cuando desbaratan la banda, ¿sabés qué detectaron? Y les llamó la atención... Los teléfonos celulares, lo que vos contabas. Ya, para los teléfonos celulares, me dicen, eran de la década del 2000. Son los Nokia 1100. Bueno. Los Nokia 1100 chiquitos, así blanco, que no tienen nada. Esos son... Esos que vos tirás a la basura, seguramente. Son fundamentales. Exactamente. Chicos, déjenme, me tengo que ir un corte cortito, chiquito, así. Pero cuando volvamos, vamos a desmenuzar con Javi Díaz algo que te va a impactar. La declaración de Méndez con un montón... de cosas que a Javi Díaz le llama la atención, y si a Javi Díaz le llama la atención, acá lo vamos a debatir. Corte chiquito y volvemos. Por un nuevo femicidio en Villa General en General Belgrano, ciudad, localidad de la provincia de Buenos Aires, acá a 3 horas de la capital federal, 160 kilómetros. Y un pueblo que era muy tranquilo hasta el sábado de la madrugada, cuando este femicida, ¿no?, para decirlo como es, ex policía de la bonaerense, Nathaniel Thierry Schouten, 39 años, mató a su suegra a palazos, a sangre fría, lógicamente. De allí transitó 20 cuadras y fue en búsqueda de su ex pareja. Empezó a agredirla con un palo, intervino un vecino y también el botón antipánico. Entre esas dos cosas llegó la policía a tiempo y le salvó la vida a la hija de esta mujer que ves en pantalla, Marcela Kostilch, 58 años, víctima de este chacal de General Belgrano. Nos vamos a ir con Leo Godoy, está trabajando directo desde el lugar. ¿Qué haces, Leo, Diego, Nahuel y todo el equipo de Alerta 24/7? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Sí, estamos aquí en General Belgrano. Sí, como decías, un pueblo que está muy cerca de Chascomús, pasando Bransen, esos pueblos tranquilos, ¿sí?, del interior de la provincia de Buenos Aires, pero que el sábado a la madrugada quedó conmovido por esta situación. Una larga historia de violencia que, como sabemos, cuando nadie interviene, cuando nadie hace nada, termina de esta manera, con un asesinato, con un femicidio, ¿sí?, de Marcela Kostilch, que vivía en esta casa, acá en la altura 76, de la calle 48. Esta mujer el viernes a la noche se fue a acostar preocupada porque su hija, ¿sí?, Ileana, estaba recibiendo amenazas que decían que la iban a matar a ella y también a su hijo. Se fue preocupada por esas amenazas que estaba recibiendo, pero no creyeron que iba a ser capaz de cumplirlas este policía, ¿sí?, porque estaba de licencia hasta el momento en que lo detienen. Bueno, ¿qué hace este policía cerca de las 2 de la madrugada? Deja el auto, mira, acá cerquita, ¿sí? Perdón por el contraluz, pero cerca de la esquina, avanza caminando, aprovecha que no tiene rejas el vecino, se mete por la parte de atrás, cruza por todo este techo y va directamente, ustedes van a ver que hay una ventana de madera. En esa ventana de madera estaba la habitación de Marcela. Entra por la parte de atrás,
con un palo en la mano, es decir, que ya venía decidido a cumplir esa amenaza que le había hecho a su ex mujer, rompe la puerta y va directamente sobre ella, que estaba descansando en ese momento, le pega con eso, con ese palo en la cabeza, le causa obviamente un traumatismo de cráneo que la mata en ese momento. Fueron varios palazos los que recibió. ¿La mujer estaba sola después, en la casa? La mujer estaba sola porque vivía sola aquí en esta casa, ¿sí? Donde daba clases, donde trabajaba. Imagínate lo que es, este, en este momento está muy tranquilo. Cada una de las casitas de este barrio, que es el barrio 102, son casas que cada uno la cuida, que tienen el tiempo para dedicarse a su casa. Bueno, y estaban acá. Claro, un estaba descansando ella. Se había ido a acostar preocupada, pero... Crimen que conmueve, suceda en cualquier lugar, hasta en los lugares más peligrosos de la Argentina. Lo que pasa que en este lugar obviamente, es un horror y ha conmovido a un pueblo entero, porque General Belgrano es un lugar tranquilo donde esto... Desde luego que se salió de cualquier tipo de libreto, ¿no? Diego, fíjate la hazaña de este asesino, que con el palo, con lo que la mata a Marcela, baja, sale por esta puerta, con ese palo lleno de sangre y con ese mismo palo, hace las 20 cuadras que vos decías. Claro. Busca el auto, se va a las 20 cuadras, rompe la puerta que tenía esta mujer, que dormía bajo llave, obviamente, porque ya había denunciado amenazas, ya la había seguido y la había golpeado en un pueblo aquí cercano, en Ranchos, hace algunos días preavisos atrás. No faltaron, tenía una perimetral. ¿No? ¿Cómo? Preavisos no faltaron, digo. No faltó ninguno. Te digo que no faltó ninguno. Lo que pasa que faltó es que alguien se haga cargo de ver. Este hombre estaba con una licencia que Nahuel y ahí los chicos... seguramente lo van a saber, que es el RAT, que es una licencia para tratamiento ambulatorio, que muchas veces cuando los policías tienen algún problemita... Una carpeta médica, psiquiátrica. Esa carpeta médica. Lo que pasa es que después nadie lo sigue. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene esta persona? Leí, nadie se hace cargo. Leo, ¿cómo estás? Sí. Lucía te saluda. ¿La mata a golpes a esta mujer y después qué hace? ¿Por qué la mata a golpes? Mirá, a ver, porque esto es un detalle que también es importante. Pues este policía, como estaba con esta licencia, con esta carpeta médica, no tenía el arma reglamentaria en su poder. Claro. No había conseguido ni una... Viene, la mata con un palo. Es decir, esa es la decisión que había tomado. Va hasta la casa de su exmujer, que estaba con un nene de 3 años, su hijo, rompe la puerta de entrada de la casa y después la de la habitación... Y la empieza a golpear a ella. Lo que pasa es que cuando empieza a sentir los golpes esta mujer, Eliana, la exmujer, aprieta el botón antipánico. Llega la policía y lo agarra infraganti golpeándola. No la mató de casualidad. Es decir, estamos hablando de un femicidio, Javi, y de un intento de femicidio. Ahora bien, ¿por qué? Y acá le pregunto a Javi y a Sacker, que también lo tengo acá. Ahora sí, aprieta el botón antipánico, llega el personal policial. ¿Me puedes explicar por qué echan al jefe comunal? ¿Me pueden explicar el por qué todo esto lo paga un tipo que tengo entendido que era un buen funcionario? No tenía antecedentes, nunca tuvo problemas. Y no lo conozco, ¿eh? No sé ni el apellido. Martín Echeverría es el jefe comunal. ¿Por qué lo buena la pregunta. Lo remueven? ¿Por qué lo echan? Esto es a pedido del intendente, justamente. Bueno, ¿sabés qué? Estoy podrido de eso, Javier. Es que no tomó los recaudos necesarios con una persona con esta característica porque estaba... Hola, ¿cómo te va? A ver, hola, ¿cómo te va, intendente? Las políticas de género no las maneja el personal policial. No. Lo manejan ustedes como municipalidad y con su Secretaría de Seguridad. Nahu. Sí. Lo que sí contaban es que este policía, y te voy a contar una situación particular también que nos pasó apenas llegamos, tenía relación directa con el comisario. De hecho, en algún momento fueron a hacer alguna denuncia cuando se produjo este ataque en Ranchos, no la quisieron tomar y la mandaron a Ranchos. En Ranchos, ahí la atienden a esta mujer, a Eliana, le dan la contención y le dan el botón antipánico, pero... Antes, ante esa denuncia que había hecho aquí en su ciudad, en Belgrano, no la estaban escuchando. Y se habla de una relación que existía entre este policía y el comisario. De hecho, nos pasó, y esto te cuento... ¿El comisario o el jefe de...? Llegamos. Pará, ¿el comisario estaba
o el jefe que echaron, al jefe de estación, a Echeverría este, que es un comisario, calculo, inspector mayor debe ser, porque ellos no escriben. Claro. Lo que nos dijeron es el comisario de acá de la jurisdicción. De Belgrano. Ahora no tengo claro, de la jurisdicción. Ahora, te cuento. A ver, detalles que nos pasó apenas llegamos. Fuimos, el parte, bueno, obviamente vos lo sabés, hay que mirarlo con tres ojos, ¿no? Cuatro. No sé, y cinco. ¿Cómo lo escriben? ¿Viste? Lo escriben con los muñones muchas veces. Sí. Nos dan una dirección. Decía una dirección. Vamos a la dirección y era la dirección de la casa que estaba construyendo este policía, el femicida, hoy detenido. Sí. Te digo que una casa de características muy particulares, donde había mucho dinero invertido. Uh-huh. Mucho dinero invertido, donde sale una persona, nos insulta y nos echa del lugar. ¿Sí? Como para que no nos quedemos para registrar eso. Pero decir, lo que estaba cargada como dirección... Sí. De la mujer atacada, de la ex mujer, era la dirección de la casa del policía. No cierra nada, Leo, no cierra nada. Bancame unos minutos, nos tenemos que ir un corte rápido, es el último del programa. Me quiero ir a este corte con antecedentes. 9 de junio, denunciado este hombre, 25 de julio le dan el botón antipánico a su expareja que se salvó de milagro del ataque de este femicida, que quería ser un femicida múltiple, y en 2013 ya tenía una denuncia por violencia de género. Sobraron los preavisos para que esto no sucediera. Además del jefe de policía, otros tantos, ¿no? La política también local tiene que pagar. Por eso, vamos al corte. Dame dos minutitos y volvemos. Vamos. Bien, reiteramos las novedades. Se abrió el teléfono, o por lo menos dimos con la pericia del teléfono de la abuela Catalina. La habíamos sacado del radar a la abuela. Ahí la tenemos en imágenes. Y un dato, o varios datos llamativos, de los 166 llamados que hizo en las horas posteriores a la desaparición de Loan, 34 de esas llamadas fueron borradas. Borradas. Varios de los llamados en los minutos posteriores y anteriores, entre el mediodía y las 16 horas, llamados a gente que estaba cercana, que la tenía ahí al alcance, que tranquilamente le podía decir, claro, fulanito, te quiero decir algo, en lugar de decírselo yo a vos. Pero está bien, pará. La llamaba por teléfono. Pero no, es raro, ¿no? Porque si yo te tengo al lado, ¿para qué te voy a mandar un mensaje? Sí. ¿Para qué voy a dejar los dedos marcados, no? Porque una charla mano a mano no pasaría nada. Claro, con el diario del lunes es distinto. Habrá que ver. Porque ahora todos estamos hablando de ello. Hasta entonces el algarrobal, digamos, poca gente podía ubicarlo en el mapa más allá de los lugareños, ¿no? Habrá que ver quién le robó. ¿Quién le robó? Mira. ¿Quién le borró los mensajes, no? Porque no creo. Ya no es Catalina la que va y borra los 34 llamadas. Yo creo que hay que ver quién de la familia agarra el celu. Mirá, yo creo que tengo la respuesta. Mirá la pantalla y fíjate quién está atrás. La Udelina. Nerviosa. ¿Vos viste las manos? Y que está en casi todas las entrevistas de la abuela. De Catalina está siempre vigilando a la Udelina. Y hay un teléfono de la Udelina que nunca apareció. Hay un teléfono de la Udelina que ella dice, lo perdí, se extravió. Y Lu, ese punto es bueno. ¿Y si usaba el teléfono de la abuela Catalina, de quien nadie podría sospechar para, hago una pregunta, para llamar? Hago una pregunta. ¿Se acuerdan que en un momento alguien de la familia le dijo a Catalina, a la abuela, abuela o Catalina, no le va porque me estás embarrando? Sí. ¿Quién fue? ¿No fue la Udelina? La Udelina fue. Sí. Le dijo, no hable más, vos me estás embarrando. Bueno, lo que pasa es que... ¿Quién podía tener el dominio del teléfono de Catalina? Esto refuerza mi hipótesis, que ustedes no están de acuerdo. A ver. Mi hipótesis de un abusador peninsular, encordado en el artículo 119. No, la gente no te entiende, no te entiende. Un abusador sexual peninsular, o sea, solitario, que evidentemente comete alguna clase de hecho, y la Udelina... En todo su trayecto que vemos, en los llamados, dónde va, dónde viene, lo que hace es culparlo,
encubrirlo de alguna manera. Está en un rol activo. Omar, en algún momento, yo siento que esa hipótesis se baraja también en la justicia. En algún momento tenés que romper el pacto de silencio con tanta presión mediática. Chicos, no es así. ¿Quién lo tiene que romper? Sí, sí. La Udelina, por ejemplo, si es así. Está en indagatoria. No podemos esperar que en una indagatoria cuenten una realidad. Es un elemento de defensa. ¿Por qué defenderías a tu pareja de un abuso? No, bueno, los motivos pueden ser vastos. No estás 46 días para mí. ¿No se dan cuenta que lo que logran es eso? Sí, desviar el foco de atención. Claramente acá lo que hicieron, vos estás delante de una organización criminal dedicada a la trata de personas que tiene la capacidad de tener 700 canales de televisión, 800 periodistas, llevando para un lado y para el otro, y ellos... de mientras llevándose la criatura lejos y que no la encontrarán nunca más. Mirá el poder que tendrán, que de Loan ya no se habla, ni se lo busca. ¿Se entiende? ¿Qué nos vamos a quedar? Sí, hoy no nos da el tiempo, pero Javi mañana nos va a leer una cosa terrible o que te van a llamar la atención de las declaraciones de Méndez. Sí, es el último que quedó, la persona que quedó en libertad ahora. El expolicía. Que lo tenía, exacto, que Maciel lo tenía agendado como informante. Pero... la realidad es que yo veo en el caso Loan que se cumplió todo lo que dijimos y lo que sabíamos. Lamentablemente, sabíamos o venía pintada la causa que era el caso Espejo de Guadalupe. Uh-huh. Una sola diferencia. No lo digas más, Nahuel. Lo decís vos y es como que ya le pones, no, le das un cierre a la causa. Eso, ¿vos te parece que no? Démosle el beneficio, de la duda a la jueza hoy a la noche. 46 días. Beneficio. ¿Qué beneficio? 46 días. Vamos a ver en el procesamiento qué es lo que va a hacer para tratar de dictar una prisión preventiva, prácticamente con tanta prueba endeble. Mirá, pongo la manito. Planchar la causa aquí. Yo pongo las manitos así, espero que hoy, cuando tengamos acceso al expediente, que lógicamente Javi Díaz y nosotros lo vamos a desmenuzar mañana, haya algo de lo que no hayamos hablado hasta hoy que sea... por lo menos, ojalá, una endija para llegar a la verdad. Escúchame, Diego, sí. 24 de diciembre a la noche, papá, si ves que pasan así por arriba, fíjate si elijo te dejan elijo creer. Si te dejan algo. Ojalá, me encantaría creer como vos. Me voy, che, voy a saludar a... No, lo dejaron volvió. Volver. ¿Lo dejaron volver? Ay, 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 ay. Pablito, lo que sufrí, por favor. Ni la mano, quiero un abrazo. No. Vamos a dar un abrazo. ¿Sabés qué? No hay nada mejor que casa. Escuchá. Claramente. No hay nada mejor que estar acá con nosotros. Exactamente. Te vi tirado en el piso y me quise morir. Y así estuvimos. Así estuvimos. En un momento, o sea, imagínate, no vas a estar 24 horas parado así. Tenés pinta de peligroso. Sé peligroso. No, tenés pinta de tipo jodido. No, lo que pasa es que somos periodistas. Somos periodistas. Y vos sabés que el día que nosotros menos entramos... Menos mal que no te dejaron entrar. Y te voy a explicar por qué. A ver. Con el diario del lunes hoy, que se declaró ganador Maduro, yo no sé cuál iba a ser tu suerte ahí adentro. Bueno, lo pensamos eso. Lo pensamos en un momento, como vimos cómo eran las cosas, la manera, la incomunicación. Creo que me preguntaban si nos maltrataron. Y la verdad es que no. O por lo menos no como nosotros llamaríamos el maltrato. ¿Qué sería el maltrato? No, ahí está. Porque ¿qué pasa? Te saco el teléfono tuyo y vos no podés mandar el pasaporte y vos no le podés mandar un amor y saludo a mi mujer, a Claudia, que por supuesto estuvo junto a Santino, a Benicio y a Malena, a Malenita, que son mis hijos, preocupadas y durante 5 horas vos no le podés escribir, en 24 en realidad. Es una locura, Pablo. Escribirle, estoy bien, estoy acá. Tengo que quedar 24 horas detenido, pero estoy acá. Me van a deportar, pero estoy acá. Es una locura, ¿por qué? ¿Entendés lo que estamos hablando? A ver, me decían, mira, el régimen de Maduro en este momento es como si fuese Jurassic Park. Y es así, veías a los tipos con esos trajes militares circulando ahí por la zona del aeropuerto. ¿Y por qué te pongo esto? Ahí está Mariano Lobianco. Sí. Ahí estoy yo, bastante roto, porque imagínate, después de todo ese tiempo, y ahí así dormíamos, habíamos podido sacar, robar algunas fotos. Nosotros nos pusieron 24 horas en un cuarto de 3x5 junto a 5 sirios, un belga. Los sirios hacía 5 días que estaban ahí. ¿Pero qué? ¿Ellos por qué? ¿Periodistas también?
No, ellos supuestamente eran turistas. Supuestamente. ¿Lograste? Conversamos en inglés, sí. Pudimos conversar algo, me decían que eran turistas, que una novia que habían tenido le habían hablado muy bien de Venezuela y justo tuvieron la mala idea de caer de turistas a Venezuela, 5 sirios juntos, y no les gustó. Bueno, ponele, sospechosos para ellos, posiblemente desestabilizadores como nosotros. Digo, a ver, en la Argentina, si viene un periodista a trabajar o de vacaciones o lo que sea, va a pasar y no hay ningún problema. Por eso digo, qué importante que es la democracia que supimos conseguir, ¿no? Sin duda. Porque nosotros hemos trabajado siempre, permanentemente, Nahuel, hay que decirlo, con total libertad en este canal, en la calle. En todos lados. En el gobierno de Cristina, en el gobierno de Néstor, en el gobierno de Mauricio, en el gobierno de Milei. De este gobierno. De este gobierno. Entonces, ahí cuando pasan estas cosas, vos te das cuenta y empezás a valorar lo que tenés. ¿Eh? Inadmisibles. Éramos inadmisibles. Nos pusieron en un cuarto que decía pasajeros inadmisibles. Aparte, lo peor, Pablo, es que te hacen sentir como lo que uno pelea siempre contra el delincuente. Y te sentías un poco así. Que te retengan los celulares. Y no estoy preso, ¿por qué? Pero empezó por ahí. ¿Qué delito estoy cometiendo? ¿Qué cometí? De última, si me vas a deportar, déjame el celular, el pasaporte, y decime, no te encontrar, volvete a tu país. Pero ponele que el protocolo indica que el pasaporte lo tienen que tener. Bueno, pero que te saquen las comunicaciones. Vos que no hiciste absolutamente nada, simplemente estás intentando ingresar un país. Incluso no ofrecimos ni resistencia, ¿no? Cuando nos dijeron, mira, no van a entrar. ¿Y qué vas a ofrecer? No se han interrogado, no grabaron. Los teléfonos pasaron por 10, 15 manos distintas. Empezamos a preguntarnos, che, ¿y si meten algo en el teléfono? Total. ¿Y sí? ¿Y si nos meten algo en la valija? ¿Y sí? Y ahí la cosa empezó a ponerse con el correr de las horas un poco más complicada. Después resulta que nos encontramos deportado también al senador Francisco Paultroni, de La Libertad Avanza. Mirá. Y también nos encontramos deportados también a un senador chileno y a un diputado chileno que tenían todos los documentos y las credenciales para poder ingresar. ¿Pero y no les han permitido. ¿Sabés, Pablo, que no metieron nada en tu aparato o no robaron nada de tu aparato? No, no lo sé. Yo estoy seguro que sacaron la información. ¿Porque vos tenés información? No pero profesional, ¿eh? Personal. De tu familia. No. A ver, no tengo dudas de que sacaron porque agarraron el teléfono y empezaron a dispararle fotos, pero no a una persona. Pasaba por Nahuel, pasaba por Bobby, pasaba por Fito, pasaba por Hugo. Todos le sacaban fotos. Nos sacaban fotos a nosotros y la hacían pasar y la hacían circular. Esa parte, eso fue lo más fuerte, ¿objetivo? Por lo menos. No lo sé. Eso fue para mí, digamos, el sinónimo del maltrato. Para mí fue ese. ¿No nos pegaron? No. Siempre el interrogatorio fue ameno. Con una sonrisa la persona que nos tomaba el interrogatorio, una chica de 22 años, siempre como cordiales. Ahora, señor, ¿me van a devolver el teléfono? Esperen que ya le voy a preguntar a un supervisor. Se iban y no volvían más. Y así estuvimos, antes de estar en este cuarto, estuvimos 2-3 horas parados en un rectángulo que estaba acordonado, con un cordón, en el medio del aeropuerto, solos, ahí. Y nosotros no podíamos salir de ahí. Y le preguntábamos a todas las personas, sobre todo Mariano, que tenía que tomar una medicación, Mariano Lobianco, que tenía que tomar una medicación cardíaca, y no nos traían agua. Finalmente, Mariano lo pidió, nos lo dieron. La TAM, que es la aerolínea en la que llegamos, nos ha tratado muy bien. Nos ha tratado muy bien, nos ha alimentado. No el régimen de Maduro, que mientras tanto, observamos hoy un triunfo difícil de creer. Pero igual, vuelvo a repetir, a nivel político no me voy a meter porque no vivo en ese país. La verdad que me interesa poco la política así de acá. Pero sí me preocupa el tema del aparato, Pablo. Porque vos dentro de un aparato tengo información de mi familia, lo más íntimo mío. No lo laboral. No importa, el laboral quédatelo. Es que no es el aparato en sí mismo el problema. Es la información que yo pueda tener de mi familia. No, y me pareció muy cruel que no nos permitían ni siquiera mandar un mensaje de texto o de WhatsApp a la familia o a Rolando Graña. Quiero agradecer a la gente aquí en América también, a Mercedes Stagni, que estuvo pendiente permanentemente, a Bobby Mena, pendiente permanentemente hablando con mi familia, que por supuesto estaban preocupados, a todos los compañeros del canal que me han recibido con un abrazo. La verdad que
está bueno volver a casa. La verdad, fue una mala experiencia. Yo tenía mucha ilusión de lo que pudiésemos hacer allí. Teníamos entrevistas pautadas con Freddy Ñáñez, que es el ministro de Comunicación de Venezuela. Teníamos entrevista pautada con Miguel Domínguez, que es el jefe de la Policía Nacional, porque nosotros queríamos consultar qué es lo que iba a pasar si Maduro no ganaba. Y después, por supuesto, ¿qué íbamos a hacer? Me extraña a mí que vos sos un periodista bastante crítico del régimen por ahí, hasta te diría de Milei, del gobierno de Milei. Sos muy crítico. ¿Sí? Te he visto y sos crítico. Es decir, no me quiero imaginar, no sé, a otro periodista que tenga simpatía con, por ejemplo, con el partido actual de ahora. Todos los invitados por Corina, María Corina, que era la candidata que no le permitieron competir, sí, pero que arrastraba y traccionó los votos, que dicen ellos haber alcanzado el 70%, pero no se lo reconocen. Ese es otro problema más. Toda la gente que fue invitada por ella no pudo ingresar a Venezuela. No pudo ingresar a Venezuela. Había gente de sindicatos, de trabajadores latinoamericanos, que en general siempre están postulados muchas veces a la centroizquierda. Sí. Pero esto es otra cosa. Esto, mirá, había una persona de que estaba allí, que nos estaba custodiando, de la TAM, y me decía, yo soy chavista, pero esto es otra cosa. Mirá. Esto es otra cosa. Bueno, quiero volver a agradecer a los compañeros, a Mercedes, a Bobby, a Rolando. Han estado pendientes durante todas esas horas en las que nosotros estuvimos incomunicados para contactarse con la familia, para mantener, para llevar tranquilidad, que era lo importante. Así que bueno, acá estamos y vamos a seguir. Pablito, vamos a seguir hablando. Tenerte en casa de vuelta. Mira, lo último que te quiero mostrar. Sí. Este es el argumento por el cual nos deportan de Venezuela. Los ciudadanos se... ¿Viste que te dije? Es horrible. Vos pensabas que era una estratagema o que era una metáfora, ¿no? Es horrible. El cuarto dice, pasajeros inadmisibles. ¿A quién tengo acá mi lado? Y ahí estábamos. Terrorista. Sí. Terrorista. Los ciudadanos se consideran inadmisibles, no cumplen con el perfil para ingresar al territorio venezolano en calidad de turista. Y yo digo, pero yo nunca te dije que soy turista. Claro, soy periodista. Yo soy periodista, se lo dijimos desde un principio. Y le dijimos desde un principio que lo que íbamos a hacer era entrevistas con funcionarios del gobierno. Y que además después queríamos hacer, por supuesto, ponerle el micrófono a los que están a favor del gobierno y de los que están en contra. Que es lo que hay que hacer siempre como periodistas, tener todas las voces y llevárselas. ¿Vos tenés que firmar esto? No. Porque dice, el mencionado ciudadano no fue objeto de maltrato físico, verbal ni extorsión. Eso es verdad. Todo es verdad salvo el argumento. Porque mirá, el argumento nosotros nunca dijimos... Que me queda claro que a vos te trataron... Ah, bueno, sí, gente, sí. Gente, me voy. Tené. Gracias, Nahuel. Gracias. Bueno.